Hola, 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 gente bonita, gente hermosa. Sean bienvenidos a un directo más para el canal de Latinos Oficial Gameplay. En esta bonita noche del día martes, tenemos, claro que sí, tenemos screen latinas. No te lo puedes perder, ve y comparte todo el directo con todo tipo de persona: con tu perrito, con tu gato, hermano, con tu novio, con tu novia, con tu tío, con tu tía, con tu mamá, con tu papá, con todo mundo. Vamos con todo, chicos, y vamos a ver qué pasa en estas screen latinas. Vamos a ver, vamos a ver, los chicos están entrando a esta porísima sala. Recuerden que van a ser cinco salas, cinco diferentes mapas. Tenemos salas, claro que sí, tenemos map eh, sala en Bermuda, Purgatorio. Sala Purgatorio, Bermuda, ¿quién más? ¿Quién más? Kalahari, eh, Next Nexterra y Alpes. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Muchos clanes super insanos compitiendo el día de hoy. Ya están entrando los chicos por acá. Qué bueno ver esta comunidad de latinos por acá. Muy activa por aquí en las screen latinas. Muchas gracias a todos los organizadores que siempre están pendientes perro caliente. Buscando la manera de hacer las, las cosas de la mejor forma posible. Sean bienvenidos todos ustedes también. Gracias por estar con nosotros y ser parte de estas screens super insanas que tenemos el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Eh, vamos a ver cómo nos va por acá. Y vamos a ver, chicos, no se vayan. van invitando más personas para que se un directo. No se les olvide dejar su no no me encanta. Su no, no me gusta, me fascina, me interesa. Y vamos con todo, chicos. Bienvenido por acá a los chicos que están entrando, Jair Osvaldo Vivas Mesa, bienvenido hermano, ¿cómo estamos? Stephanie Macías, bienvenida, Stephanie. Stephanie Macías, gracias por siempre estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Jair Osvaldo Vivas, ¿qué hay, bro, Samar? ¿Cómo he estado? Todo tiempo sin hablar, aquí estamos, todo bien, todo correcto, brother. Muy contento de tenerte por acá. Eh, qué bonito, en serio, qué bonito. Y los chicos están entrando súper insanos por aquí, vamos a ver, tenemos diferentes tipos de escuadra. Ya vamos a ver cómo nos va por acá. Vamos a ver, ya les comento las escuadras y en cada casilla van los chicos por acá. Tenemos Latinos Esports en la casilla número 1. Tenemos eh, Chichingán Esport también por acá en la casilla número 2. Que no se están, no están todavía los chicos que está pasando y falta poquito. Tenemos en la casilla número 3, tenemos a los chicos de Limpos Esports Sensei Esport por acá en la casilla número 4. Tenemos en la casilla número 5, Infinity. ACD por aquí. Tenemos National Esport en la casilla número 6. Los próximos chicos del Nacional. Tenemos Six Star por acá, número 7. God Gaming en la número 8. Tenemos, que nos han venido todavía, Inflama Esport en la número 9. Redding Esport en la número 10. Y tenemos por acá en la número 11. Tenemos a Neo y Nautica Esport en la número 12. Están todos los equipos por acá. Vamos a ver quién faltó. ¿Qué está pasando, señor García? ¿Qué está pasando, señor García? Vamos a ver, vamos a ir compartiendo todo. Yo también voy a compartir el, el chat, obviamente. Vamos a empezar a compartir un like, nada más, no lo puedo creer. No lo puedo creer, un likecito nada más. Hasta el momento, chicos de Placa Force por acá. Bastante gente insana por aquí también. Vamos a ver chicos, ya vamos a arrancar. Esperamos un poquito nada más que las personas, los jugadores ya vayan entrando en ambiente. Súper importante que estemos en ambiente porque eh, estas screen VIP, bloque VIP, pronto se estarán haciendo en screen latinas, bloques VIP y obviamente bloques de paga. Así que estén pendientes, perro caliente. Nos vamos a Bermuda ahorita, luego nos vamos a Purgatorio. Luego seguidamente de eso, nos vamos a ir, claro que sí, a y luego Nexterra y por último Alpe 5, salitas súper insanas. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y vamos a ver cómo nos va, el chat. Vamos a ir por ahí, ¿qué es lo que es Samar? JC dice Lupita, aquí ando, señor. Bienvenida Lupita, Nati, Zavala, hola, bienvenidos sean todos. Gael Guitarra, hermanito, ¿cómo estamos? Samar, soy Mario, ¿qué dice? Mario Sheehan, buenas, líder, dice por aquí Paulino. Hola, buenas noches, saludos. Flama dice por aquí Paulino Gamer, chicos, no se los olvide, claro que sí, suscribirse al canal, darle me encanta, me gusta, darle me fascina para que más sean las personas que se unen cada día y en todo momento podamos hacer las cosas de una manera mucho más insana, claro que sí. Estamos a poquito de arrancar. No se vayan, chicos. Si vayan compartiendo para que más personas se vengan a unir. Solamente falta un jugador de la casilla número 11. ¿Quiénes son de la casilla número 11? ¿Quiénes son los chicos de la casilla número 11? Casilla número 11 son los chicos. Claro que sí, los brothers. Los insanísimos chicos de Neo por ahí. Qué relajo, señores. Una no disculpa. Vamos a ver los chicos de niño ya están entrando Falta gente en la casilla número 3 Que está pasando con los cracks de Olympus Esport. Tenemos en la casilla número 5 Que falta un jugador, también Infinity ya se ve En la casilla número 7 tenemos X-Star Que también les hace falta un jugador Vamos a ver si lo van a completar totalmente espero el Go Everybody No hay problema chicos, vamos a ver por acá Vamos a ver casilla número 1, Latinos Esports Clan Está jugando, ojito con Latinos Esports Clan Agato Hansik Chuki y Daxito Chuki, pues un jugador retirado, super veterano del clan Latinos. Siempre estuvo apoyando en eSports y también en Versus de Clan. Y si véalo nomás, ha resurgido como el nave Fénix. Como el nave Fénix, brother. Vamos a ver, creo que no, no, no puedo estar cambiando poquito. Vamos a ver si por acá. Vamos a ver si puedo estar viendo los comentarios por acá. Lupe, si me en mi cupo, que te escribí en privado. Upa. Vamos a ver, por ahí anda Samar Nati, hola. Hola, buenas noches, saludos. Flama eSport, Náutica eSport, por aquí también. Pendiente Perro Caliente. Vamos a ver, Mario Siu, Flama eSport. Eh, Jorge Acosta, increíble. Fue esa quien lo tiró, sí, ya sabemos todos, chicos. Vamos a ver, compartiendo el directo para que más personas se vengan a unir. Pendiente Perro Caliente, no se les olvide suscribirse al canal, darle me encanta, me gusta, darle me fascina para que más, más, más equipos super insanos se vengan a unir, chicos, por favor. Y podemos hacer las cosas de una forma muy especial, una forma correcta por acá. ¿Qué pasó ahí? Se quebró un, un envase de refresco. Y pues bueno, se escucha bastante sensible esta cosa. El micrófono anda un poquito sensible por acá. Vamos a ver si no me la cortan de copyright por acá. No pasa nada. Lo importante es que tengamos musiquita. Hola Marisa, buenas noches. Venía directo Karen García. Go, Sensei Ispor por aquí. Sensei Ispor, ¿en, ¿en qué está? Sensei Ispor, casilla número 4. Casilla número 4. Los chicos de Sensei Isbor por aquí me dan el go, everybody. Y le damos, le damos go. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Ok, todavía faltan chicos. Vamos a ver, falta en la casilla número 3. Casilla número 3, Olympus Esports, Le hace falta gente por aquí, o el Olympus eSport, nada más. Creo que son los únicos que faltan por aquí. También falta un jugador por aquí, la casilla número 2, Náutica eSport, que también está un poquito más atrasado. Fue sac. buenas noches chicos. Bienvenidos, Marisa. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estamos, mi bebé preciosa? Michi, hermosísima. ¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo? Karen García, bienvenida también, Gousensei. Mario. Elías dice: Vamos, latinos, latinos por Clan por aquí apoyando Paulino Gamer. Vamos, flama eSport, que están jugando los chicos en la casilla número 9. Y vamos a ver cómo le va a los cracks por acá. Esperemos no, no nos tachen de copyright el día de hoy, si, chat, porque está, 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 está fuerte esa música por acá. Está fuertísima la música. Está fuertísima, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por aquí tenemos, vamos a ver quién falta, cracks. Vamos arrancando, chicos, nos vamos. Vamos a ver cómo nos va en esta próximas screen latinos, screen latinas. Vamos a ver cómo nos va y vamos arrancando, vamos en 3, vamos en 2. Solo vamos a checar si están todas las escuadras por ahí completas. Vamos a ver si están todas las escuadras por aquí completas y yo creo que sí. Yo creo que sí, nos vamos. Nos vamos cracks, suerte para todos los equipos. Gracias por ser parte de esta comunidad por aquí de screen latinas. Y nos vamos chicos, suerte para todos. Hasta la próxima, vámonos. Y arrancamos, señores, eso está bastante insano. Vamos, pendiente perro caliente, vamos arrancando el avión. Suena, suena, suena la avioneta. Vamos a ver cómo le va a los cracks por aquí. Vamos a darle un poquito de volumen a esto, porque esto va a estar insano. Vamos a subir un poquito más a esto por acá. el este super juego y vamos a ver cómo nos va. Listo, chicos, arrancamos. Ahora sí, nos venimos con Latinos por en la casilla número uno, representando a Latinos por Clan. Tenemos a Gato, Hansik, Chucky, Daxito. Tenemos en la casilla número dos a los chicos de Chichigan eSport. Por ahí tenemos a Chris, tenemos a Carlos, Alfa y tenemos a Steven también, que ya están cayendo los brothers por acá. Casilla número 3, tenemos a World king tenemos a Ale por aquí, BLWR. Mateo Kim por acá también, los chicos de la casilla número 4, Sensei. Y es porque están siendo muy apoyados en el directo. Tenemos a Sensei, tenemos a The King, tenemos a Belín y tenemos a Beru por acá, casilla número 5. Continuamos y con los chicos de Infinity. Infinity ACD por acá apoyando a los brothers por acá en el directo. Muchas gracias por todo el apoyo. Casilla número 6, tenemos a Santi, eh, casilla número 6 serían los chicos de National Esports, Six Star God Gaming, perdón, vamos a ver, tenemos movimiento por acá en lo que es en la zona, en la zona de Clock Tower, los chicos ya, claro que sí, de National Esports, de Infinity ACD, perdón, no, de National Esports, se está dando durísimo con una escuadra, pues ahí el compañero por ahí, parce, está un poquito con problemas técnicos, se hace que se quedó quieto, quieto, quieto por aquí, mientras tanto, Capi, Buscando la manera de cómo contrarrestar el ataque de los brothers por acá. Tenemos en la casilla número 7. Los poderosos jugadores de Sixstar por aquí. Y ya se están dando durísimos. Sixstar con la casilla número 6. Que son los chicos de National Esport. En la casilla número 8 tenemos. Claro que sí, a Gaming. Casilla número 9. Tenemos a los poderosos chicos de Flama Esport. Que están siendo muy bien apoyados en el directo. Gracias, por cierto, por el apoyo. En el directo para los chicos de Flama ESport. Casilla número 10. Que solamente cuentan con, cuentan con dos jugadores nada más. Eh, Rediños Esport por acá. Casilla número 11. Tenemos claro que sí. Los chicos de Niohis. porque ya andan poquitos insanos los por ahí haciendo cobertura desde, desde la parte eh, interna de Chip. Yard tienen un poquito de movimiento por acá. Vamos a ver cómo logran sobresalir de esto. Tenemos en la casilla número 12. Solamente quedan dos jugadores. Gatos acá a tomar a Beru. Por ahí Josh tenemos los chicos de la casilla número 12. Dos jugadores nada más. Esperemos a ver si logran descontarse mayor número de kills. O esperemos. Eh, mientras tanto, tenemos por acá movimiento en la parte alta. Será poquito parte alta de Cotatúa. Tenemos a Gato Guabo Hansi, tenemos a Chucky y tenemos a Axito por acá. Ojito con los chicos de Latinos Esports, Los chicos de Latinos Esports demostrando que hay nivel. Vean nomás a este brother que anda por aquí, Andrés Aro. ¿Qué onda, líder? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo correcto, hermanito. Ya les leo los comentarios, cracks, porque estoy en este momento, pues, como ven. Estamos checando esta purísima salita. Por acá tenemos a Carlos, los próximos cracks de Chichigan Esport. Tienen movimiento, ya nomás como levanta la mira, le pegó todo capa, hermano. En tus sueños, hermanito. Se vienen los chicos de CC, eh, Chichigan Esport. Vamos a ver si logran llevar. Son 4 contra 2. Esperemos, están granadeando los cracks por ahí buscando el rol de granadier, de soporte, de rusher, de Flex. Esperemos que Carlos le va a caer en la cabeza a este crack. Los chicos de CC, oh, Chichigan Esport. Mientras tanto, en la casilla número 3, los cracks de Olympus eSports ya están eliminados, pero nada más. Y nada menos, solo en la primera sala, los chicos de Sensei eSports por aquí están jugando con tres jugadores. Ya Veru fue eliminado y sí se llevó una kill. Veru, súper importante. Vamos a ver si está todo bien. Creo que sí muy bien hasta el momento. Tenemos en la casilla número 5, tenemos a Santi por acá, al Parse. Parse ya logró, logró regresar de la, de la muerte, hermano. Que hacían número 7 los chicos de Sixstar. Si sí solamente entraron 3 jugadores al final, si sí lograron revivirse hasta el momento. Bien, por los chicos de Six, eh, Six Star eSport. Tenemos en la casilla 8 God Gaming. Por aquí los brothers. Tenemos a Yael. Vean nomás. Vean nomás los chicos de la casilla número 9. Flama eSport. Que están siendo muy bien apoyados en el chat. Chicos, ya les voy a leer los comentarios. Es para mí bastante importante leer los comentarios porque ustedes son muy importantes. Ustedes son los que hacen que todo esto tenga sentido, cracks. Claro que sí. Tenemos a Cabrax. Por aquí tenemos a Santi. Santi el pro será pro, el brother. No sé qué pasó. Yo descargué todos los aspectos. Decía ahí descargado completo. No sé qué pasó. Estoy, jugando, estoy transmitiendo desde un emulador, como pueden ver. Y no sé qué ha pasado. Tenemos a Fernández, que hacía número 10. Rediño eSport. Bastante insano, los chicos, por acá de la casilla número 10. Ojito, con 0 kill. No, 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 todavía no. Los chicos, que hacía número 11. Los chicos de niños. Lastimosamente, los cracks ya fueron eliminados en la primera salita. En la casilla 12. Tenemos a Manolo por acá. Los chicos. Los Nautica Espor. Perdón, chicos. Estaba un poquito confundido yo. Los cracks por aquí en Nautica eSport Están en la casilla número 12. Creí que era Nio Espor. Perdón. Tenemos aquí que están le levantando. Se están reviviendo los cracks. Vamos a ver si logramos hacer las cosas bien. Logramos hacer las cosas correctas. Esperemos ahí gato con una sola aquí. Los chicos del clan eSport, por Clan, perdón. Buscando la manera de cómo llevar el mayor número de kills. Ojito que se viene, se viene, sentosa. Se todos los equipos atacando por ahí, haciendo bastantes panos, brothers, como debe de ser. Puro God Gaming por aquí, Cucuto. Bienvenido, hermano Josué Manuel. Vamos, God Gaming por acá. God Gaming, la casilla número 8. Ya se los pongo, God Gaming. Vamos, eh, gracias por el apoyo a todos ustedes. Vamos, vamos, vamos. 20 personas en el directo. Por favor, no se los olvide Suscribirse darle, me encanta, me gusta el directo y suscribirse y pues eh, compartir también que es súper importante tenemos a éxito con cero kilos chicos del latino Seasport. mientras tanto chichi ganis por los cracks por aquí dándose durísimo sin miedo al éxito cracks tienen un poquito híjole la zona les está pegando durísimo por la espalda mientras tanto les caen por la parte de enfrente vamos a ver cómo logra chris cómo logra chris contrarrestar el daño de los otros cracks por ahí pone pared viene se cubre dos jugadores solamente queda chris nada más Logra, logra, logra revivir a su compañero. Solamente queda Esteban por aquí. Que va a buscar la forma de cómo revivir a sus compañeros. Porque es súper importante. Lo van a tumbar a Esteban. Esteban actualmente no tiene ninguna kill. Una kill, perdón. Y se acaban de tomar ahora hacia Chris. Solamente queda Esteban. ¿Y quiénes son los que están dando durísimo por acá? Son los chicos de. ¿Dónde están los brothers estos? No, no son estos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los brothers que se descontaron? Mientras tanto, tenemos movimiento en la zona de pick, donde pick solo caen los pro player, hermano. Tenemos solamente queda por aquí el brother de Infinity. Creo que es Infinity, y Infinity ya se ve por acá. Tenemos en la casilla número 6, claro que sí. Tenemos el Nacional, que están con muchos kills, chicos. Tenemos a Parse, que lo encontramos en problemas técnicos al principio, pero nada más. Lleva dos kills que son muy importantes para el equipo. Eh, tenemos a Capi con una kill también Tenemos a Tracen con una kill Y tenemos a Santi con una kill hacía número 6, casilla número 7, Sixstar Que solamente entraron tres jugadores Crack, y vean nomás a Murillo Morillo representando, dice Brother Con tres los hacemos de aguas a todos, ¿será cierto? No lo sé, quédense para lograr Ver hasta el final, a ver si es cierto, chicos De la casilla número 7, Sixstar Logran jugar como vienen jugando Todas las partidas, vean nomás Que bien por parte de Morillo con un poquito de problemas técnicos Por aquí Jeff, y... Eh, GDS, el brother este que no tiene nombre, chicos, pónganse nombres en serio, crack. Dejen de usar XZ, hermano. Pónganse nombres reales, crack. Después uno no sabe cómo decirles, hermano, y cómo vamos a hacer, crack. Por ejemplo, Leon está bien. Andrés también. Pompeo también. Flamita también. Yo creo que son los chicos de Flama Esport por acá. Casilla número 8, no, son los chicos de God Gaming. Ojito con God Gaming. Casilla número 9. Tenemos a los poderosos, poderosos jugadores de Flama. Ahora sí, Flama Esport. Jeff se está tomando bastante. Fernández en la casilla número 10. Casilla número 10. Representando a Rediños. Esport. Los chicos de Rediños por acá. De Ruedo. Casilla 11 eliminada por completo. Infinity por aquí. Náutica Esport. En la casilla número 12. Representando con una Kill hasta el momento. Joss Un K dice por acá. Vamos a ver si los chicos de Clan Latinos. Esport. Pues tenemos a y Casilla número 4. Está con una kill nada más. Veru con una kill que sí lograron revivirlo al brother. Vamos a ver, Latinos con dos kills. Tenemos a Chucky que lleva una kill, hermano, súper insana. Los cracks por acá de Six Star Eastport creo que son los que más kills llevan. Qué bonito. Mientras tanto, por acá en la casilla número 2. Chichigan Esport también llevan 3, 4, 5. 6 kill hermanitos. Matemáticas simples. Matemáticas simples, uno más uno, dos, brother. Bienvenidos a todos. Los que se están uniendo al directo, gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por todo el apoyo también. Kukutu, God Gaming dice por aquí, Olvin, GS oficial apoyando. Muchísimas gracias, Osvin. Eh, vamos a ver, GS, muchísimas gracias Yardelli, hermanito Muchísimas gracias por todo el apoyo Los chicos del GS, por acá tenemos a los chicos de latinos También apoyando, ojito, con los cracks de latinos José Manuel, vamos, God Gaming, dice el brother Apoyándolos, brother, bien, bien hecho por parte de ustedes Mientras tanto, los chicos de Chichigan Esports Que van bastante insanos, cracks, se vienen al rush Una kill extra, una kill muy suave por ahí, dice por aquí Carlos, se va al rush, Carlos logra llevar una kill más Los chicos de Chichigan Esports ¿Y aquí quién se están tumbando los chicos de Infinity? Infinity, de Nautica y O de Infinity ACD por acá. En la casilla número, número 5. Vamos a ver, tenemos a los chicos de Sensei por acá. Que hacía número 4. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos a cría por aquí, ojito cría que anda todo. Sí, tu hermano, creo que son mis. Yo no los puedo observar, no sé qué está pasando por acá. Tenemos a Jason Infinity. Son los chicos de la casilla número 5. Quiero salir de duda. Sí, sí, Infinity ACD. Son los brothers de Infinity ACD por acá. Dando durísimo. Y hasta el momento pues llevan creo que dos kills nada más. Eh, Santi el Rey viendo a todos sus compañeros por aquí. Vamos a ver. Redmi caducó y se por acá. No sé qué está pasando. Gracias a toda la gente que está apoyando. No se los olvide. Suscribirse al canal. Ser parte. Compartir. Eh, también darle me encanta. Me gusta el directo. Ya que para traer ese tipo de, 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 de torneos de screen hermano. Se necesita de mucho tiempo. Y mucha organización que por parte de los organizadores de Latinos Screams o Skin Latinas, hermano, 10 de 10. Vamos a ver, Jesús oficial apoyando a Latinos. Gracias, a Yardelli. Guatemala dice por ahí, muchísimas gracias. A todos los chicos de Guate eSport que andan apoyando 100%. Eh, qué bonito, Jorge Acosta, Latinos eSport dice José Manuel. Vamos, God Gaming. Los chicos de God Gaming, ¿dónde están los chicos de God Gaming? Tenemos en la casilla número 8 los cracks de God Gaming. ojitos esperemos, logren llevar su mayor número de kills porque hasta el momento llevan 3 kills nada más. Que no está mal, no está mal para nada mal. Pero sé que se pueden hacer las cosas de una forma mejor. Por ahí vamos a ver cómo funciona el soporte. El soporte, vamos a ver. Soporte 126, hermano. Si la W no pegara tanto, crack. Yo creo que los soportes tendrían un poquito más de trabajo que, que hacer, hermano. Un poquito más de entrenamiento que realizar. Porque con dos tiros de AW, hermano, ya se lo tumba. Se imagina. Entonces ya los soportes que son buenos, pues ya deberían de pegar a la cabeza así 200. Ahí es donde se ve un buen soporte por acá. Solamente comentarios nada más. con un punto de mejora. Pero bueno, cada quien en su rol. Tenemos por acá a José, que anda solo solín, solito. Más solito que Adán y lleva al Día de las Madres, hermano. José por acá. Apoyando en la casilla número 10. Rediño eSport Solamente con 4 kilos, bro. Por acá, Latinos. ¿Dónde están Latinos eSport? Que están siendo muy, muy apoyados por Guate eSport y por Latinos también. Aquí está, chicos, vean nomás a Chucky regresando de la muerte, hermano, porque Chucky se. o de las cenizas, mejor dicho, para no sonar tan feo. Chucky un jugadorazo, hermano, Daxito tomándose una kill más de poquito con Daxito. Chucky un jugador bastante competitivo. Chucky fue jugador eSport, eh, jugador profesional, perdón. Eh, jugando para Warros eSport en su momento, llegando a la Free Fire League igual, juntamente con Gato y con Daxito, que ahora por los tres son parte de Latinos. Y super, hermano, y tenemos por aquí a Hansik también, que Hansik, eh, un Sakura hermano, renacido crack, un jugadorazo bastante bien, que pues usted le dice, vámonos por aquí hermano, ahí nos vamos, ahí nos tiramos, nos anda preguntando, 18 jugadores vivos, en, este pequeño, en esta pequeña zona de lo que es Purgatorio, vayan, perdón, eh, Bermuda, vayan preparando Purgatorio, claro que sí, porque se viene Purgatorio, si usted, si usted no está en la sala ya hermano, y va a jugar la siguiente, vaya descargándose el mapa Purgatorio, porque es súper importante, gato o se acaba de tumbar a gota, un brother por acá de God, God Gaming por ahí, que siendo muy bien apoyado por el crack. Vamos a ver cómo nos va por aquí. No sé si se escucha bien el audio, porfa, si alguien me puede corroborar eso. Bueno, ya voy a leer su comentario, chicos. Tenemos a sacar de tomar Hansen lastimosamente. Los chicos de Latinosis por God Gaming por aquí, Andrés, buscando la manera, de, la manera de cómo levantar a sus compañeros. Tenemos en la casilla número 9 hasta el momento con muchísimas kills. Estos crack, hermanito, no lo puedo creer. 9, casi, Flama Eastport. Ojito con los chicos de Flama Eastport. 6, 10, 15 kills, hermano, hasta el momento. Y tienen una buena posición. Ya aquí ya se quedan como hasta en tercer lugar. Por ahí, tercero cuarto. Tenemos a los brothers de Infinity por acá también, dando de lo suyo, haciendo malabares, haciendo bastante tragos Los brothers por acá también, casi número 12. Vamos a ver si logran revivir a su compañero al que les hace falta. Vamos a ver, yo creo que se tumbaron a toda la escuadra entera de Latinos Esports. Esperemos Esport Clan. Si sí, ya se la tumbaron. Con poquitas kilos, chicos. Bien, aguantaron. Solamente quedan 11 jugadores. Cuatro jugadores de la casilla número eh, 6. Nacional nacional Esport, ojito, hermano. Lo que estás pegando, Santi. Tenemos cuatro jugadores de Nacional Esports. Tenemos también, hermano, dos jugadores por acá de lo que es Flama Esport. Que son los que más kill llevan, hermano. Ojito con Santi, el Pro. Vamos a ver, Santi, viene, Santi logra retroceder, Santi se logra, eh, se logra curar un poco, Santi, por acá, vamos a ver si logra llevarse a una quien más, Santi, lo que está haciendo, hermanito, usando, haciendo buen uso de Taksuya, vamos a ver, Santi, retrocede un poquito y tomando una mejor posición, ya que la posición anterior, y, chicos, se lo acaba de llevar la gente, la gente, claro que sí, de Nacionalist por quién más queda vivo por acá, los brothers por aquí, claro que sí, de la casilla Náutica eSport, bien por parte de los chicos que hasta el momento llevan un, solamente una aquí y se los acaban de descontar. ¿Y quiénes fueron, señores? Los de primer Bulla. Tenemos el primer Bulla, creo, creo, creo que son los chicos de Infinity o de National Esport. Creo que son National por Primer Bulla, súper importante. El primer Bullita. Bien por parte de los brothers por acá. Primer Bulla de la noche. Primer bulla de la noche, qué bonito, qué bonito. Vamos a tomar una capturita ahí rapidito. Para que podamos hacer pues conteo de lo demás. Y nos vamos a purgatorio, chicos. Vamos, vamos a ir a leer comentarios. Mientras eh, los brothers, pues. Eh, vamos a cambiar un poquito el mapa. Vamos a ver, mientras los chicos por ahí se están pre como preparando. Uy, 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 Bermura uy, uy, remasterizado. Me... vamos. Ahora sí, vamos a leer esos comentarios. Dice por ahí, todos se escucha bien, muchísimas gracias, Jorgito Acosta, Latino si Ah, sí escucha bien, muchísimas gracias a José Manuel, muchísimas gracias, Michi. Cosita preciosa, gracias por la suscripción. José Manuel, bien, muchísimas gracias, hermanito. 21 personas viendo el directo, chicos, no se les olvide compartir. Giovanni Galcorp dice, somos Nacional, nacionalismo, por hermano. Te cuento que se llevaron el primer bulla, a ustedes. Felicidades por los chicos de Nacional, Nacionalismo, por el bulla, hermano. Y bastantes skill que se hicieron, los chicos. Bien jugado, buenas estrategias por ahí. Y buenos Rucher, Granadier, y por ahí y un buen soporte también. Por ahí, Paulino Gamer, eh, Flama eSport, gracias por tu apoyo, hermano. Jorge Acosta, vamos a ver, Yardelli Guatemala, gracias por todo el apoyo, chicos. De eh, Guate eSport, de GS eSport, que no sé. Jorge Acosta, Latinos eSport, vamos a ver qué está pasando, chicos. Vamos a ver, ya regreso. Vamos a ver este momento leyendo comentarios. Por ahí Latino Cispor, gracias, Vinci Bonita. Jorge Acosta, Manuel, vamos, gente, vamos compartiendo, vamos comentando, por Dios. 21 personas comentando, eh, perdón, 21 personas espectando y solamente como tres comentando. ¿Qué está pasando, señor García? Vamos a ver por ahí, Osbing, muchas gracias por el apoyo. Osbín Pérez, hermanito. José Manuel, vamos por Lino Gamer. Por ahí anda Osbin nuevamente apoyando. Muchísimas gracias, hermanito. Vamos a ver, Osvin Pérez, por ahí Lupita, qué bonito bloque. Vamos, vamos, chicos, vamos, Lupita, compartiendo por favor con todo ese grupo. Somos 195 en el grupo y solamente veo 21, aquí 19. Y estoy seguro que son como 5 son de ahí, de los bloques. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos, todos latinos también compartiendo. Importante compartir, chicos de clan latino, por favor. Recuerden que esto no es mío, hermanos, de todos ustedes, proyecto de todos latinos. Así que vamos, Andrés Aro. ¿Qué dice mi hermanito? Bienvenido, Andresito Aro. El cúbuto dice por ahí: What Gaming. Por ahí dice Conudo, Os Gaming. Re niños. Se paran bastante bien, hermanitos, sus brothers. Bastante bien, Jorge Costa. Increíble. 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 Por ahí, Jorgito. Vamos a ver, Jorgito. Ya nuevo moderador. Por ahí, Jorgito. Bienvenido, hermano. Mari ba, que dice: Nautica eSport. Estamos a poquito de empezar, cracks. No se les olvide nombre me encanta, me gusta, me fascina. Me interesa. Casilla 4. ¿Qué onda con la Casilla 4, bro? Camila Casilla 4. Vamos a esperar por ahí un minutito más. Para que a ver si aparece la casilla número 3. Los chicos de Olympus East. Porque no sé por qué nos están presentando los brothers por acá. Hacen falta nomás ellos. Y pues vamos a ver qué está pasando por aquí. Porque hace falta los chicos por acá de Olympus, el Olympus Seasport, creo que solamente ellos. Y falta un jugador por acá de la casilla número 7. Sixstar Bueno, ellos solo, solamente fueron, solo fueron. Jugaron 3. Creo que van a seguir igual. Tenemos un minuto para darle go, everybody. Y arrancar con esta segunda salita en mapa de purgatorio. Mapa de purgatorio por acá, ojito. Si vienen, si vienen, ahí lo tiene mapa de purgatorio. Vamos a ver, dos minutos go. Samar, Samar Insano, brother. Vamos a ver, chicos, comentando. Aquí vienen a apoyar. Súper importante que compartan y comenten. Aquí vienen a apoyar. Mario Siu, Santiago Silva, vamos, Nacional. Hermanito de los chicos de Nacional. Unos durísimos, crack, mi respeto para ellos José Manuel dice, vamos God Gaming, GS Oficial Apoyando a latinos, muchísimas gracias hermanito Gracias por todo el apoyo, Santiago Silva Vamos, Nacional, Hamlet de Abarca Latinos, eSports, dice por ahí, muchísimas gracias hermanito Vamos, Flama, Flama en la casilla Número 9, que también se pararon bastante bien chicos Los, ch los brothers por ahí De Flama eSports Un minuto, go Un minuto más vamos a dar chicos, para que Pues, los brothers, vamos a ver Empiecen, empiecen a ver qué está pasando por aquí. Solamente va a ir un jugador de, de por acá un Impus eSport Ok, Lupe, te comenté, te escribí en privado, Lupe, por favor, una de las moderadoras. Vamos a ver, Pandanillo dice tres minutos en dólares. Eran tres, no dos. Güey, después dos. Aguanta, crack. Vamos a ver, vamos a ver. Lupe, si andas por aquí, Lupe, te escribí en privado para que puedas checar los mensajes de WhatsApp. Vamos, eh, Giovanni Galcor, Somos Nacional, Iván Calero Que es oficial, por apoyando a Latino Muchísimas gracias, Iván Calero Ok Ok, nos vamos, chicos Nos vamos, pendiente, perro caliente No puede ser Bueno, nos vamos así Nos vamos así Nos van un poquito irresponsables No lo puedo creer Ok, nos vamos Nos vamos, nos vamos, chicos le vamos a dar van, le vamos, va, le vamos a dar, vamos a dar van. Vamos a bañar, hermanito, de las screens, hermanito. Pendientes por favor, pendientes por favor. Voy a estoy tomando captura, panda hermano, estoy tomando captura, estoy. Manolo estoy tomando captura, brother. Lo vamos a bañar. Cupos ahí, lo, más, lo, que, lo que tenemos más, hermano. Así que si ustedes no quieren ser parte de estas scrim, pues hay un montón de screen afuera y tenemos un montón de equipos ahí que quieren jugar todavía. Van cracks nadie comente. Vamos a ver, nos vamos, pues chicos. Ok, no 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 no, 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 no. Esto yo no lo, esto no, lo esto no, lo esto no lo voy a pasar. 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 Esto no lo voy a pasar yo. Esto no lo voy a pasar. No quiero sumarse en las screen latinas. No quiero somanes de AMG Fénix. No los quiero somanes de las Crina Lo siento, brother, pero aquí se respeta, crack. Propias reglas. Ojito. Bueno, ahí está, ni modo. Nos vamos, chicos. En la casilla, vamos a ver eso, crack. Qué, qué, qué mal educada la gente, qué mal en serio, hermanos. Lastimosamente, la comunidad de Free Fire. No todos, ni todas tampoco, pero es una de las comunidades más tóxicas que hay. Por seguirle la corriente a influencers, supuestamente entre comillas, hermano, mal educados, malos, malas personas también, influencers bastante malísimos. Este brother, lo voy a, lo voy a mandar un reembolso si este crack, dónde está. ¿Dónde está este brother? Que no respeta a este bro, no está. Se escondió. Creo que era este brother, creo que era. Este brother, creo, creo que era este brother. Este brother, creo que era. Este brother creo que era. Ok, vamos a agarrar el ID. No, eso no se hace, crack. Vamos a tomar una fotito al ID. No va a ser reembolso, hermano. Solamente para. Yo no hago reembolso. ¿Qué voy a estar gastando dinero en esta cría yo? No, me crack. Pero esas cosas no se hacen. Yo siempre intento crear una comunidad sana, hermano. No, ese tipo de personas. Ese tipo de personas no. Ese tipo de personas. La organización. No sé qué está pasando, en serio. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Tenemos segunda, segunda sala en purgatorio, hermanos. Vamos a ver cómo nos van los cracks por acá Tenemos en la casilla número uno Bueno, esa, creo que esa está, está bañada por acá Tenemos latino sis por... Latino Cisport por ahí, apoyando a latino cis por... ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué feo? Nunca sean... Miren, chicos, ustedes que están aquí en el directo Nunca sean así como esa gente, hermano, en serio Nunca, siempre intenten ser buenas personas Donde sea que vayan, cracks Porque ustedes no saben las vueltas de la vida, hermano nos dan a vueltas de la vida y pues. El mundo está como está, hermano. Estamos en una encrucijada que no sabemos ni dónde agarrar, hermano, por gente mala como este tipo de gente. Vea nomás. Vea nomás. Vea nomás. Vea nomás. Vamos a quitar la música un poquito porque se vienen, se vienen los tiros insanos. Se vienen los tiros, bastante rezos por aquí tenemos en la casilla número 8, los chicos, claro que sí, de Goat Gaming, que están siendo muy bien apoyados los brothers por acá, tenemos en la casilla número 9, los chicos de Flama Esports, que también se están apoyando, vean nomás, hermano, se la acaban de tumbar allá, lastimosamente, se la acaban de tumbar los chicos de Osaka, vamos a ver si Cabrax por aquí logra, logra llevarse, vean nomás, hermano, buenísima parte de Cabrax, se lo huyó un poquito, se viene otro... Tienes que tener mucho cuidado, hermano. Salte, corre, izquierda, derecha. Me encierro. Bien, por parte de Cabra. Mientras tanto, este bro de Rigo, no sé cómo se llama. Vean nomás, tomándose a otro cracks por aquí. Tenemos por aquí a este Pompeyo. Vamos a ver si Pompeyo logra llevarse. Logra levantar a sus compañeros, hermano. Vamos a ver si sí. Vamos a ver, latinos. Por aquí, latinos eSport. Latinos eSport por acá. Bien, por parte de los chicos. Con una sola aquí hasta el momento. Tenemos Casilla número 2, Tenemos a Chichigani eSport. Chichigan eSport ¿Serán fancitos? ¿Serán fan los chicos de Chichigan de Elegant? ¿Serán o no? Olympus eSport Mientras tanto en la casilla número 3 Estos brothers ni lo pueden expectar hermano En serio Que qué lata en serio los brothers, Que feo? feo Que feo que haya gente así en serio Ya los mataron Se tardaron más en escribir hermano Lo que escribieron ahí Ya los mataron a los brothers, no me Ni un brillo pelados Chicos de la casilla número Vamos a ver Casilla número 7 ¿Quiénes son? Sixstar va. Los, la gente de Six Star, que es la que más habla, hermano, en la primera de morir Vean nomás usted Tenemos a la gente por acá en la casilla número 8 Tenemos God Gaming con eh, una kill, hermano, qué bonito Vamos a ver, tenemos a Cabrax, tenemos a Fernández Tenemos en la casilla número 10 la gente de Rediñosis Porque por ahí andaban ahorita la gente de Rediñosis Porque anda apoyando aquí en el directo, hermano Gracias por ser parte de esta comunidad Y gracias también por apoyar a los chicos de Rediños tenemos, vamos a ver hacía número 11. Tenemos un jugador de Placatan Force por aquí. La gente de Neo Neo esports Tenemos a Panda. Panda también era otro. Que estaba hablando ahí cosas, hermano, cuando saben que no tienen que decir nada, hermano. Nos cuesta castear un bloque, hermano, y todavía vienen a hablar con sus, con sus babosadas, en serio. No me crack. Bueno, igual, Panda no fue que dijo algo así como que wow, o sea, primero dijo dos y ahora tres, está bien. Pero el otro por si sí es, me mandó a caer ese man. a mí no me cae nadie, hermano. A mí no me cae nadie, crack. Vamos a ver, tenemos a Lito en la casilla número 11 por ahí. La gente de Nioh eSport, casilla número 12 por ahí. Nautica eSport, tenemos a Manolo, tenemos a Josh Unka, que ahora sí llevan. Wimmer oui, lleva por ahí dos kilos, ojito. Con los chicos de por acá de Nautica eSport. Nautica eSport, tenemos Gato, Hansik, Chucky, Daxito por acá en la casilla número. ¿Qué casilla número uno? La gente, pobresima gente de Latinos Esports Latinos Esport por aquí, los chicos. Vamos a ver, vamos a ver cómo logran hacer los brothers por acá. Tenemos en la casilla número 2 a los Chichigan Chichigan Chichigan, Chichigan Esport, perdón. Vamos a ver leyendo comentarios. No se los olvide suscribirse al canal y vamos vamos es eSport. Casilla número 9, ahorita te la coloco, hermanito. Por uno bien, gracias por tu. Eh, por tu bonito va ah, por estar comentando aquí, hermanito. Vamos a ver, latinos, una comunidad muy humilde. Intentamos, hermanito. Es difícil. Porque nos estamos enfrentando a una comunidad demasiado tóxica, hermano. Que, pues, como sabemos y es sabido, hermano, siempre lo, lo más eh, fácil es hacer lo malo. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas bien, pues se hace más difícil. Y nos estamos enfrentando a una comunidad bastante tóxica, como ser esta de Free Fire, hermano. Por tanto, disque influencer, hermano, que lo que hacen es promover el odio, la verdad. Y pues cuesta un poquito más. Pero muchísimas gracias por ahí, hermanito Iván Calero. Intentamos hacer las cosas de una forma bonita, hermano, nada más. Por ahí, Paulino Casiano. Ya te la coloco, la Casiano 9, hermanito. Gracias, Jardeni, por estar eh, comentando por ahí, compartiendo y apoyando a Latino. Sí, por también, ojito. Casiano número 9. La vamos a colocar en este momento Flama eSport. Tenemos a Yael, tenemos a Cabrax y tenemos a Santiel Pro. Vamos a ver la casilla Flama eSport. Que estos dos están jugando bien en el anterior. Vamos a ver si logran pararse de la misma forma, hermanito. Tú que estás ahí apoyándolos. Hasta el momento tenemos a Micro. Creo que Rigo es Neo. Neo. Casilla número qué casilla es esta casilla número 9, la maíz este brother está en Austin yo creo vamos a ver tenemos un jugador de los saca por acá un Kaiser brother por aquí vamos a ver si David y los chicos de Infinity y la casilla que llegó el primer bulla dónde está la casilla que se llevó al primer bulla dónde está hermanito la casilla número la casilla número 6 sería nacional esports sean bienvenidos los chicos de National esports porque se están uniendo acá al directo Gracias por todo el apoyo, cracks. Vean nomás, le volaste en la cabeza, hermanito. Santi. Santi, se acaba de dar una kill más, hermano. Vamos a ver. No, ¿quién fue? Parce. Si le había volado a la cabeza, Santi, yo lo vi. Muchas gracias por lo que se están uniendo. Gracias por compartir. Gracias por estar apoyando, escribiendo. Es muy importante que escriban, que vienen a apoyar. Importante también que me den señales de vida como que todo está bien, todo correcto. Para yo castear de forma y muy contento, por, por decirlo así. Vamos a ver, tenemos en la casilla. Eh, casilla número Casía número 12 los brothers por aquí en Nautica Esport, que al principio andaban apoyando, pero ya se fueron los chicos de Nautica Esport. Vamos a ver, digo, usted coménteme qué casilla quiere que, que podemos expectear, Tenemos en la casilla número 4. Tenemos solamente a, a Camila de Sensei Eastport, que está sola, solín, solito, más solita que dan y Eva, Cracks, el Día de las Madres. Mientras tanto, tenemos en la casilla número 2. Chichigan Esport. Tenemos 2, 3 kills, hermanito. 5 kills hasta el momento. Bien, por los chicos de Chichigan Esport, haciendo de las suyas, haciendo un trabajo bastante espectacular hasta el momento. GC apoyando a Latinos por Latinos por Evelyn. Bienvenida, Evelyn, al directo. A veces más por la abeja le enseña la mosca que la miel es más rica. Bueno, eso que dijo Michi al cuadrado, hermano, es cierto. Muchas veces, uno, aunque le enseña a la gente, hermano, la gente pues no aprende porque no quiere. Vivimos en un mundo pues lastimosamente bien feo, cara. Por eso. Si usted es parte de la diferencia, intente marcar siempre y hacer las cosas bien. Marcar esa diferencia siempre en lo que haga. Ya sea como persona, ya sea como jugador. Ya sea como líder, ya sea como hermano, ya sea como primo, ya sea como novio, como novia. Siempre intente marcar la diferencia. Y ande por el mundo, como siempre lo he dicho, buscando la manera y la forma de hacer el bien a los demás. Porque ojo por ojo, hermano, y el mundo termina ciego. Tenemos a la gente por aquí, la casilla número 2, Chichigan Esport. Ojito que se acaba de tumbar. Alfax por aquí, bien, por parte de Alfax. Una kill sumando a los chicos de Chichigan Esport. Vamos a ver, Latinos eSport, por ahí solamente lleva una killcita por ahí Daxito. Y una kill por ahí, Chucky 3 Daxito hasta el momento. Recuerde que se viene acá la Harry. Así que pendiente perro caliente. Tenemos en la casilla número 8. Eliminada lastimosamente. Los chicos de God Gaming. Que andaban apoyando bastante por ahí. Bienvenidos, Sanchi. Los chicos de God Gaming que andan apoyando también por acá. Es un placer para nosotros tenerlos como espectadores y tenerlos por eso en esta comunidad de las Screen Latinas por aquí. Tenemos a Pipi, tenemos a Panda, tenemos a Sofía, hermano. Eh, Sofía, hasta el momento pues haciendo el mejor, el mejor, el mejor eh, enfrentamiento. Ah, los chicos de Nio, ahora sí, hermano. Tenemos a la gente de Nio por acá. Tenemos en la casilla morosa en la casilla la gente poderísimo clan de Nautica eSport. Habemos 32 jugadores especteando Bueno, 32 jugadores jugando por acá en el mapa de Purgatorio. Que como te extraño, Purgatorio. Como me encantaba jugar clasificatoria en este mapa a mí. Cansen por aquí con 0 kill. Casilla número 2. Van comentando, chicos. ¿Qué casilla quieren ustedes que yo, que yo expecté? Y la voy a expectar un ratito. Lo que ustedes hacen, no cualquiera lo promueve. Su voluntad es única. Y eso anima. Muchísimas gracias, Iván Calero, hermanito. Tú siempre. Siempre usando las palabras correctas, hermano. Me acuerdo cuando llevas a TikTok, hermanito. Wow, ese Iván tenía algo, decía yo. Tiene algo, tiene algo especial. Muchísimas gracias por ahí, Iván Calero. Y ni modo, hermano, aquí voy a estar haciendo el bien, aunque la gente sea mala, crack. Aunque la gente, aunque la gente no tenga futuro. Pues yo, con una persona, hermano, de 20, que una persona tenga un futuro, con esa persona me voy. Y voy a lograr llegar a ser eh, influencer para apoyarlo más a ustedes. A toda esta comunidad de latinos que tenemos por acá. En YouTube también, vamos a ver, por ahí. Latinos Cispor, apoyando a Josué, Manuel, Casilla, Ocho. ¿Dónde te la coloco, hermanito. Vamos a ver los de la casilla número 8. ¿Quiénes son? Ah, oís por hermano, lastimosamente. Perdón, son los de What Gaming. Están eliminados, pero solamente en esta sala. Recuerden que faltan tres salitas más. La siguiente salita, si usted está pendiente, pero caliente del directo. Y está jugando también, hermano. Recuerden que la siguiente sala se va a jugar en el mapa de, de Kalahari. Así que si usted no lo ha descargado, vaya descargándolo, crack. Aunque ustedes por aquí ya son un poquito viejitos jugando, se escriben. Así que ya deberían tener el mapa descargado. Tenemos en la casilla número. Tenemos a que en la casilla número 9. Los brothers del Flama Esport. Vamos a ver cómo les va a los cracks por aquí. Vamos a ver, hermanito. Tenemos a Pipe, la gente de. Creo que son los chicos de Neo Esport. Son los chicos de Neo Esport, claro que sí. Levantándose, reviviéndose los chicos, Sofía por ahí con. ¿Cuántas bajas lleva Sofía? Tres bajitas hasta, hasta el momento. Mientras tanto, vean nomás. Uy, ¿qué pasó con ese crack que se teletransportó? Alito niño por aquí, los chicos de neo Esports haciendo las suyas por aquí en Brasilia, cerca de Brasil en la parte baja de Brasilia. Tenemos a Manolo por acá. Manolo en la casilla de náutica Esports, Ojito con los chicos de náutica Esports Tenemos a los chicos de Infinity también por aquí. Infinity. Creo que son los chicos de Náutica. Claro que sí, los chicos de Náutica. Tenemos a Wilmer por aquí. Tenemos ahora a los chicos de latino Esports Clan por acá buscando la manera Chucky se lleva una kill más. Hansi por aquí también. Chucky. Uy, Chucky ya se cambió el nombre, hermano. Ojito. Ojito con Chucky ya se cambió el nombre, este crack que hermanito. Y vamos a ver qué tal les va a los bloggers de Latinos. Esport Clan por acá. Eh, tenemos a Chris por aquí. Los chicos de Chichigan. Esport también. Esteban por ahí se acaba de tomar a Urano. Ojito con Esteban que se acaba de tomar a Urano. Vamos a ver si Alfax por aquí logra. Los chicos de Chichigan. Esport eh, por aquí. Haciendo de las suyas. Y si están todos completos, hermano. Veamos. Este soporte, quiero ver este soporte un poquito porque este es el soporte de los que les comentaba yo. Que hace un rol de soporte bastante bueno este crack, este Alfax. Vea nomás, vea nomás, hermano, vea nomás. Vamos a ver si Alfax en este momento logra conectarlo menos 500 en la cabeza. Dice, o oh, aguanta. Lo que tiene un, un, un soporte, lo que caracteriza un soporte muy importante, hermano, es la paciencia. Si tú no eres paciente como soporte, hermano, no va a servir como, 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 como este rol eh, en eSport. Pero vemos que por aquí Alfa sí tiene el don, hermano, de ser paciente. Aquí sí entra como el chat de eso de ser paciente. Sé paciente, chat. Así que bien por parte de Alfa es esperando el momento justo, hermano. Como un buen soporte, vea nomás. Un soporte que no se muestra en la cabeza, hermano. Vean nomás. Uy, creo que ahí estaba paradito hermano. Ahí sí era justo para que le pegaras al menos 500. Pero bien. La paciencia de Alfax, hermano. Dando mucho que decir, 180. Vean nomás. Como la buguea, súper importante. Vean nomás. Y lo Uy, se le, se le trabó el arma, hermanito. Uy, bien por parte de Alphax. Lo que está haciendo este hermano. Vean nomás. Dos kills hasta el momento. Por parte de Alphax. Lleva tres. Y se acaba de tumbar a los chicos por aquí. Creo que era de los chicos de Neo e Sport. Se le viene al rush. ¿Quién se le viene al rush? Bien por parte de por aquí. Los chicos se acaban de tumbar a Alphax, hermano. Le dieron una receta. De su propia medicina por ahí, al brother. Tenemos a cría por acá. lastimosamente solo son solito, Mientras, y en otro lugar tenemos a los chicos de la casilla número. ¿Cuál es esta, hermano? Casilla número 6. Eh, tenemos a Nacional por Nada más. Nacional por ya nada más. El parcerito, hermano. Buscando la manera de cómo contrarrestar el ataque. De los chicos de Chichigan sport Que están con un buen soporte. Los brothers. Y también por ahí, por ahí un buen granadier. Déjenme se los busco. Bien, por parte de Alito. Los chicos de Nio, hermano, se llevan una escuadra completa. Vean nomás. Cuatro kills para este brother, Alito Nio. Los chicos de Latinos, mientras tanto, con problemas técnicos. Porque tienen que llegar a zona, hermano. Y tienen dos escuadras, una a izquierda y otra enfrente. Vamos a ver cómo logran resolver los chicos del clan por Latinos. Vamos a ver por ahí. Tenemos a Gato que también hace su rol de soporte, hermano. Y de IGL. Vean nomás de qué forma lo está haciendo Gato, aguantando, nunca dejar, dejándose de mover. Anda como Rucher, creo. Bueno, anda como soporte Rucher, con algo flex. Anda como modo flex eh, por ahí el gato. Wow, vamos a ver si logran los ¿no? chicos. Mientras tanto, tenemos aquí a Hansi que tienen que avanzar porque esta zona está pegando demasiado fuerte, hermano. Tenemos a Chucky por acá buscando la manera de cómo apoyar a sus compañeros. Tenemos a Axito, a Axito el mero insano de todo el clan latino. Tenemos Chichigan por... Casilla número 2, que están todos vivos. ¿Dónde está por ahí Alfax, hermano? Que es el indicado para tomar toda la escuadra de clan latinos. Por lo que está haciendo y por cómo viene jugando también. Es súper importante. Mientras tanto, cría aguantando. Cría, ¿qué estás haciendo, hermano? Está haciendo de las suyas por ahí, acostado, aco haciendo la costadilla. Tenemos al parse por ahí. Solamente quedan 13 personas vivas. De, el Cabrax. De, uy, 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 uy. ¿Qué hice, hermano? ¿Qué hice, cracks? ¿Qué hice, hermano? No puede ser. Una disculpa ahí, cracks. Ya vieron mi ubicación. <laughs> Una disculpa, disculpos, hermano. Tenemos a Panda nio por acá buscando la manera al Panda con el CR7, hermano. que hacía número. Oh, ¿qué? ¿Qué hacía Son los chicos que número 11. Y se le va a venir al Ruiz, hermano. Uy, hermanito. Aguantó lo que tenía que aguantar, hermano, pero. Bueno, no. Sin palabras, hermano. Sin palabras. Tenemos a Gato aguantando las la cuadras de Clan Latinos y ha avanzado un poquito más bien solamente y Chucky se está haciendo descontado por Cabrax hermano Cabrax que lo está haciendo bastante bien se lo va a llevar acaba de descontar mientras tanto por ahí Daxito de Latinos Esport por ahí Esport Clan haciendo de las suyas mientras tanto tenemos aquí los chicos de Chichigan y, Chichigan Esport y lo acaban de lo acaban de ese iris hermano es bastante importante en este tipo de de competiciones hermano ya que Wow, vea nomás lo que hace, crack. Un soporte sin ir y creo que ya no es soporte. Aunque sí hay soportes que deciden no usar esa habilidad. Pero bueno, si quieren ganar, hermano, tienen que darle con todo y con las herramientas que tienen. Las mejores herramientas que tengan a mano buena, granada por parte de este brother. Se acaba de tumbar a Gato por ahí, Carlos, hermano. Bien por parte de los chicos de Chichigan Gaming Y se acaban de tumbar ahora sí a toda la escuadra de clan latinos, latinos clan eSport por ahí. Chichigan, por haciendo de las suyas, hermano, y se llevan el segundo. ¡Buya de la noche, bien por parte. Claro que sí, los chicos. De Chichigan, 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 Esport. Que se acaban de llevar Bulla de la segunda salita de mapa de Purgatorio. Vamos a tomar una capturita por aquí, nada más por cualquier cosita. Nada más por cualquier cosita, nada más. Mientras tanto, vamos a ir a... Al leer comentarios, crack. Mapa de Kalahari. Se viene mapa de Kalahari. Mapa de Kalahari, hermano. Vamos a ver. ¿Dónde está Kalahari, brother? No me digan que no lo tengo descargado, bro. Porque sí lo tengo, bro. Mapa de Kalahari. Casilla número 3. Casilla número 7. Se, se fueron los chicos de Sixstar. Esports se enojaron, hermano. No, hermanito. No hay que andar así en la vida. Los chicos de Sixstar. No hay que andar así en la vida, hermano. Tiene que ser humilde uno, crack. La gente así altiva nunca llega a nada, hermano. Se fueron, chicos. Por ahí vamos a ver. Y no hay que agradecer, el Minchi, todo. Se le dio de corazón. Vamos a ver. Eh, Iván Calero, Latinos Por Algo que aprendí de Latinos y de oficiales Oficial es que todos somos una familia y hay que apoyarnos. Así es, hermanito. Claro que sí, Iván. Y así como tú lo dices, así es, hermanito. Por ahí tenemos apoyando a Latinos. Muchísimas gracias, Iván Calero, hermanito. De todo corazón. Muchísimas gracias, Craig, por tus palabras. Jorge Acosta dice recuerden suscribirse y activar la campanita para que enterarse de más contenido súper importante chicos. Muchísimas gracias, Iván y Michi, por ahí por sus comentarios positivos. 107 visitas, hermano. Vamos dándole todo el mundo. Eh, dándole tap tabla pantalla, hermano. nada mentiras, no se crean. Estamos en YouTube, hermanito. Pero así dándole like, super like. Dándole su nombre Me encanta, me gusta, me fascina. Y también compartiendo. Si puede compartir. Chucky, vamos. Mi ojito con medio ortiz. Apoyando a nuestro Chucky, hermano, por acá, bien como debe de ser. Por ahí, casi número 8, Latino C-Sport por aquí. Vamos, mucha gente apoyando. Qué bonito de parte de ustedes. Qué bonito de parte de ustedes, bro. Todo el apoyo que les están dando sus compañeros. Vamos a ver qué dicen los bro de por acá. Van a Cami, C4. Van a Cami. Voy a poner a spectear ahorita. voy a poner a spectear a Cami. Dice Van. A Cami, no sé Cami de dónde era, hermanito, ocasión número 3. Los chicos de Six Star hermano, estaban jugando bastante bien, hermanito, pero con ese temperamento que tienen horrible, hermano, nunca van a llegar a nada, Lamento decirle la verdad en su cara. Chicos de Six Star Esport. Vamos a ver, uno tiene que ser humilde, crack. La humildad siempre va a ser la, la llave que abre la puerta a la grandeza, hermano. Tómelo para hoy, tómelo para mañana, tómelo para toda su vida. Si usted es humilde, hermano, se le van a abrir puertas donde usted ni siquiera se imagina. Le digo por experiencia de vida propia uno siempre tiene que buscar andar haciendo el bien a las personas, ser humilde, crack, ser buena persona con los demás y créame que donde menos espera, cracks, ahí usted este logra hacer las cosas bien. Van a Camila. Camila C4. Ah, perdón, Camila C4 era nombre, crack. Casía 4 o C4? No vi ninguna Camila C4. Vamos a ver, vamos a ver. Camila C4. Pues no sé. Van a Camila C4. Estás en mi casilla. Vamos a ver. No sé, no sé quién invita a Camila. Cracks. Un poquito más de orden ahí, porfa, chicos. En el chat. En el chat de la sala, obviamente. Vamos, Siru y de líderes. Están perdiendo el van en la sala. líder le están pidiendo van en la sala. Ya vi. Ya vi que sí, casi hacía cuatro. No, sí, sí, ya vi. Pero no sé, no se sé, quita la chica, hermano. Samar, van a Camila, please. Sensei. Pues sí, Camila, hermano, ¿qué onda? Uy, no sé quién invitó, van a Camila hace cuatro. No, la, la verdad es que no la quiero. No la quería expulsar, pero bueno. Ni modo, cracks. Lo siento mucho, Camila. Si estás ahí en el directo, lo siento mucho. Pero ahí los chicos de Sensei, que es el líder del clan, pues. Está ahí comentando. Pues ahí está. Lo siento muchísimo. Nos vamos. Yo creo que nos vamos. Solamente que, que Capi vuelva, que hermano. Y las otras. Y que entre Capi y entre Wimmer también. Que Wimmer está parando bastante bien en la casilla número 12. Y el Capi también. Así que lo vamos a esperar rapidito para que venga. Un minuto y nos vamos. Un minuto y go. Vamos a ver, un minuto y nos vamos, chicos, pendiente, perro caliente, por favor Vamos a ver, un minuto y nos vamos, chicos, pendiente, por favor, los chicos de la casilla número 6, casilla número 8 No se vayan, crack, y casilla número 12, por favor, no se vayan Ahorita ya, hermanito, nos vamos al go Nos vamos, chicos, porque, pues, ni modo Aquí está pendiente chicos, por favor, no se salgan de las casillas, no se salgan de nada de esto, nadie, nadie estaba descargando, se pasaron dos minutos, y pues me dicen en interno que son dos minutos de tolerancia para por, por sala. Así que sí tenía razón por ahí el brother que dijo que ni nosotros seguimos nuestras propias reglas. Tenía full razón, hermano. ¿Por qué? Porque, porque según, porque según este, reglas, cada dos minutos, o sea, salas entre. Dos minutos entre salas. Entonces, yo puse cuatro, hermanos, Tienen toda la razón. Una disculpa ahí por los chicos de Six Star, Pero no hay que enojarse, hermano. En serio, no hay que enojarse. No hay que andar en la vida así, hermanos. Callando a la gente, cracks. En serio, hermano. Vamos a ver, nos vamos. Pendiente por caliente. Tenemos a Chucky, Axito, Gato, a los chicos del Clan Latinos. Que hasta el momento no nos están demostrando lo que siempre nos tienen acostumbrados a enseñarnos. Pero están haciendo, intentando hacer las cosas de la mejor forma por aquí los chicos. Casilla número 7, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos a Beru. Pequeño detalle, hermano, que no me comentaron. Que eran dos minutos de tolerancia. No me lo comentaron hasta ahorita. Pequeño, gran detalle, santo. Vamos a seguir Sport. Vamos a ver, vamos a seguir Sport. Gracias por el apoyo, Michi Bonita. Gracias, Iván Calero. También, Demo. Dicen, somos... Nas... hermanito, un aplauso para tu, tu escuadra, bro. Se están parando bastante bien los chicos del de National Esports. Que se llevaron el primer bulla de la noche. Estas por esas screen latinas. Los chicos por acá de National Esports qué bonito. Hasta o se lo voy a colocar en un momento. Los chicos de National porque Que están por acá. National porque casilla número 6. Tenemos a Sandy. Tenemos a Tristan. Tenemos a Paro. Y tenemos a Capi. Que así logró entrar Capi. qué bueno. Lastimosamente. Uy, uy, uy. Vean nomás chicos. Se acaban de tomar a... Uy, uy. Capi. Capi. Pero qué está haciendo Capi, hermano. Todo cabeza, todo capa, bro. Y se, va a, se lo va a descontar al final y al cabo. Si sí se lo va a descontar no se tumbó a Pato. Vamos a ver si Capi logra pegar. Uy, se tumbó a otro Capi. Dos muertos, hermano. Y se acaban de tomar a Chucky. Solamente queda vivo quién, hermano. Solamente queda vivo Gato. Solamente queda vivo Hansi. Que va a intentar buscar retroceder un poquito. Porque tiene problemas técnicos. Hansi, los, los chicos de Latinosis. por les acaban de ganar. Latinosis por clan. Les acaban de ganar caída lastimosamente. Pero bien, por parte de los chicos. Por acá. ¿Quiénes eran los chicos, hermano? David se acaba de tumbar a flamita, ojito con los chicos de la casilla número por aquí, los chicos de. Vamos a ver, los brothers, casilla número 8, God Gaming. Se acaba de tumbar a Flamita y levantaron a Pato por acá. Solamente queda flamita. Eh, el brother Flamita que queda muerto, muerto, muerto. Por aquí, casilla número 9. Tenemos a la gente de Flama Esport. Por acá tenemos a Yael, tenemos a Rigo, creo que es, hermano. Tenemos a Cabras, tenemos a Santi el Pro. Casilla número 10, tenemos a la gente por aquí de Rediño Cispor. Rediño Cispor. Y tenemos. Casilla número 11, los brothers por acá. Casilla número 11, Neo eSport, que también se están parando bastante bien estas screen latinas. Casilla número 11, tenemos a los chicos de Náutica eSport también, que están haciendo un excelente papel también, lastimosamente. Eh, solamente lograron entrar tres jugadores. Pero bien, por parte de los brothers por acá. Esperemos que los chicos de Latinos por Clan se hayan reído. No, crack, se tumbaron a Hansik. Lastimosamente, esto fue una cacería para el clan Latinos por Clan. Y pues, se los acaban de tumbar. Recuerden que todavía faltan dos alitas: mapa de Next Terra y el siguiente mapa, mapa de Alpes. Así que pendiente perro caliente. Vamos a ver, los chicos, por acá. ¿Quién anda comentando por ahí en el chat? Súper importante. ¿Quién anda comentando? Vemos por ahí. Iván Calero, Osbin también apoyando. Qué bonito, José Manuel. Vamos, Goa, dice por aquí. Paulino Gamer, también vamos. Flama, 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 Flama eSport. Vamos a ver cómo lo va, los chicos. 14, no se los pide darle su nombre. Me encanta, me gusta, me fascina, me interesa. Si no se, suscribe, se ha suscrito al canal, suscríbase al canal para que podamos seguir creciendo como comunidad latina por acá y, y, y de esa forma traer un poquito más de contenido relacionado con este bonito juego Free Fire, hermano, que a todos nos saca cana verdes, a todos nos saca muchos apuros, hermano, muchos enojos, pero al final, eh, en el trasfondo del juego, pues hemos conocido personas increíbles y podemos convivir con personas de muchos eh, países y de esa forma aprender diferentes o distintas culturas. Tenemos a Carlos por ahí, tenemos a Esteban, los chicos de Chichigan Esport, que se llevaron ellos la segunda salita, hermano, esperemos en esta tercera salita pues logren llevarse también mayor número de kills. Vamos a ver, tenemos a Steven. Creo que era este brother de Alpha que andaba como soporte. En este momento, pues no anda como soporte. Ah, sí, ya, ya anda con las dos poderes y más W. Manito, tiene un gancho súper insano. Tenemos a Esteban por acá buscando la forma. Tenemos a los chicos por aquí en la casilla. Casilla número 5, los brothers por acá de Infinity ACD. Tenemos Nacional, la siguiente casilla. Que pero por sí lo conozco por Santi. Nacional, por la N que tienen pequeñita arriba. Y por este jugadorazo, mi hermano Capi. 4 kills, yo creo que así los chicos de Nacional se tumbaron a toda la escuadra de latinos Latinos es por clan Y continuamos en este poderoso enfrentamiento por aquí en mapa de Kalahari Tenemos a los chicos de WAD Gaming por acá buscando Los muchachos de WAD Gaming eh, Haciendo las suyas por ahí, esperando un poquito de zona, aguantando, un poquito... Goat Gaming quieren quedar en los primeros lugares, hermano. Quieren llevarse mayor número de kills. Vamos a ver cómo está la cosa por aquí, hermanito. Pendiente perro caliente. Tenemos a Rico, vamos a ver cómo está la cosa por aquí. Tenemos a Cabrax. Tenemos a Sandy, el Pro, hermanito, en la escuadra número. ¿Quiénes son los chicos? Escuadra número 9, los brothers, claro que sí los muchachos. De flama, Ispor, ojito que se viene Santi el Pro, hermanito. Se viene por izquierda, derecha, baja, sube. Está buscando, tiene que respirar, hermano. Tienes que ir al rush, a apoyar a sus compañeros. Lastimosamente, la, la M10 que ahí no, no no tiene mucho rango. Pero de forma inteligente, hermano, se vino y va a levantar a su compañero, Lo puedes levantar. Qué bien jugada. Qué buena jugada de parte de Santi el Pro, hermanito. Haciendo un buen uso, claro que sí. De lo que son las ventanas en este momento, brother. ¿Qué pasó, carax Ni un brillo, hermanito. Casi, casi, casi. Casi lo... Si te... ese brother, Cabrax, tenías que llevártelo sí o sí, hermano. Porque puede ser un peligro para tus compañeros. Pero creo que tu compañero ya... Ah, no. Va huyendo el brother y por ahí, vea nomás a Santi el pro. Va a intentar llevárselo Santi. Le conecta a un menos 98, hermano. Ojito que se viene, viene Santi, hermano. Sabe que lo tiene tocado. Y Santi, hermanito... Se acaba de llevar al muchacho, el brother de Playa Cataforce. Bien, por parte de Santi y toda la escuadra Casilla número 9, Flama eSport. Que están siendo muy bien apoyados en el directo también. Gracias por todo el apoyo de Flama eSport. Gracias, y sean bienvenidos chicos, son importantes. Y estos tipos de directos vienen a ustedes. Gracias, pues, por el apoyo de cada uno de ustedes, de sus clanes, de sus teams, de sus equipos eSport y ese tipo de cosas, hermanos, Así que muchísimas gracias por mantener viva también el modo competitivo en eSport. De Free Fire, porque últimamente se ha visto mucho PvP, mucho competitivo en duelo de escuadras. Pero creo que lo esencial, hermano, en todo este juego, creo que el modo eSport, o el modo clásico que se llama Modo VR, Vale el Royal, pues es el, es el modo que, que a la mayoría nos gusta y es el, el modo principal, se podría decir, de este juego. Así que quedan 26 personas vivas. Vamos a ver si logran los chicos de Chichigan eSport, o Chichigan eSport, sí, Chichigan eSport, claro que sí. Lograr llevarse la tercera salita en este momento. Tiene problemas técnicos, Chris. Vamos a ver cómo anda Alfax en este momento. Tenemos a Carlos. Carlos subido en la torre más alta, hermanito. Tenemos a Alfax por aquí. Ojito con este soporte, hermano. Que este brother si sí le veo futuro. Soporte super insano de Chichigan eh, Esport por acá. Vean nomás. Hermano, dos tiros y para el piso, loco. Se viene Esteban que está haciendo un rol como de. También un poquito de flex. Vamos a ver. Uy. Pero se lo flexaron también a él, hermanito. Se lo acaban de soportear. Bien por parte por aquí del brother. Y ojito, hermano. Bien por parte de Carlos. Esteban. Est lo acaban de revivir Esteban. Bien por parte de la escuadra. Creo que la escuadra Chichigan eSport. Que es la escuadra más completa que he visto hasta el momento, hermano. Juegan bastante bien sus roles. Son compañeros, hermanito. Y ambos juegan bastante bien. Bueno, los cuatro juegan bastante bien. Bienvenidos a todos los que se están uniendo al directo. Paulino por ahí andan los chicos de Michi apoyando Iván gracias Evelyn también apoyando Evelyn los chicos por acá de también de latinos de de What is por también apoyando muchísimas gracias en serio gracias por todo el apoyo Demons también nacional Diesel brother apoyando apoyando de forma insana por ahí tenemos a Chris tenemos solamente tres jugadores y se acaban de tumbar a, a Carlos y Esteban vamos a ver tenemos eh, en la casilla número 5, los chicos de Infinity ACD por acá ACD Vamos a ver, ACD, perdón ACD ACDC, tenemos en la casilla Número 6, la gente, pobrecísima gente también Que se va a la primera, vean nomás Los chicos, los muchachos, claro que sí Los jugadorazos de National Esports Se te movió hermanito, si lo tumbas hermano Te doy un super like brother Paradito crack Buenísima Bien, por parte de Santi, los chicos de Nacional haciendo de las suyas. Bien, por parte de Santi, lo que estás pegando, hermanito. Capi dándonos, enseñándonos, traicen por ahí. Y parcerito, y el Capi también enseñándonos cómo se debe de jugar en equipo. En este tipo de competencias, hermano. Tenemos a Gato por ahí, tenemos a Pato, tenemos a Andrés, tenemos a Flamita. Casilla número 9, tenemos claro que sí, los porosos muchachos de Flama eSport. Hasta el momento Santi, el pro con problemas técnicos, lo acaba de levantar el compañero... Bien, por parte de los poderosos jugadores de Flama eSport, haciendo de las suyas. Vamos a ver cómo nos van los chicos. Tenemos a Yeti por acá, buscando la manera de cómo llevarse una kill más. Recuerden que faltan dos alas todavía. Tenemos mapa en Nexterra. Tenemos mapa de... Vamos a ver de Nexterra, tenemos mapa de Alpes también. Para finalizar los screens hoy, bloque VIP de la noche, del día martes. Ya que aquí en mi país Honduras, pues estamos de feriado. Toda la semana es la semana santa, hermano. Y pues estamos aprovechando a hacer directos insanos con estos poderosísimos equipos de las Screen Latinas. Saluditos a toda la gente que se está uniendo. Si están viendo el directo, no se les olvide suscribirse al canal, hermano. Una hora, diez minutos, ya tenemos de directo. No se les olvide, suscribirse al canal, darle me encanta, me gusta, me fascina, compartir también, hermano, que eso nos ayudará muchísimo, muchísimo para seguir creciendo como comunidad latina aquí. Que queremos traer contenido sano, contenido relevante y contenido bastante educativo también. Vamos a ver, por aquí andan los brothers. Por aquí, claro que sí, Casilla número 10. Tenemos Rediños eSport. Que hasta el momento no llevan ninguna kill. Pero mientras tanto, en la Casilla 11. Los cracks de Neo Esport. Acaban de ser descontados. Y por otro lado tenemos en la casilla número 12. Tenemos a David. Intentando sobrevivir a este acechanza hermano. Por parte de la casilla número. Creo que son los chicos de Chichigan Esport. Ya vamos a checar a los chicos de Chichigan Esport Ya que andaban por ahí. Andan de cacería los bros de Chichigan Esport. Ojito, hermano. Has hecho lo correcto. Yo también lo hubiese hecho, hermanito. Vamos, tenemos a, por aquí. Tenemos, se acaban de tomar a Yael. Casi el número 5. Tenemos a los brothers de Infinity ACD. Casi. Uy, uy, uy. Yo quería ver eso, hermano. Buenísima parte de Urano. Qué bonito ver a los jugadores que usan, hermano, también a Ws Hubo un tiempo que no se estaban usando ese tipo de cosas. acaban de tomar a Pompeyo. Los brothers de eh, Casi el número 5, Infinity ACD. Santi se acaba de tomar la casilla número 8. Los chicos de Goat Gaming por ahí, vean nomás lo que está pegando por ahí Andrés. Lo que está pegando Andrés, hermanito, bien por parte de Andrés. Haciendo de las suyas, Looteando porque sabe que tiene que lutear. 15 personas vivas en esta pequeña zona. Tenemos a Fernández, tenemos a José. Tenemos a Itachi intentando subir en la zona más alta, hermano, ya que la, zon la zona segura queda en la parte alta del mapa. Tenemos a Chris que... Ay, Chris le cayó a aquel brother y lo logró matar. Tenemos a Alfa por aquí. Eh, y se acaban de eliminar a toda la escuadra por completo de Goat Gaming. lastimosamente casi el número 8 ha sido descontada Parse eliminado. jugando muchísimo fuera de zona. Ah, ok. Se están enfrentando las dos escuadras por acá. Tienen que ir bien, bien por parte de los brothers. Ay, hermanito, de corta, hermanito, te tenías que. Bien, por parte de Cría, que ahora sí ya se cambió la cría. Y le acaban de caer por la espalda a este brother, Lástimosamente se lo van a descontar. Uy, lo que acaba de hacer este crack, ¿quién es este brother? Jason de Infinity, ¿qué casillas casilla son estos cracks? Son casillas número 5, los brothers de Infinity y de ACD. A este crack, el otro brother le cayó con todas la de la ley, hermanito, y este brother, vamos a decir, se lo quitó de encima. Bien, por parte de Infinity y ACD. Vamos a ver la casilla número 6 por aquí, las cracks de Nacionalisport. E Vean nomás Santi lo que está pegando por ahí, Capi, parcerito. Traizen. Solamente quedan 14 personas vivas. Tenemos hasta el momento 3 escuadras completas. Tenemos a Fernández. Tenemos a José. Casilla número 10. Que les corresponde a Radiños e Tenemos a Neti, tenemos quién más está vivo. cuatro personas. Infinity y Erison se lo acaban de tumbar. Y estos brothers de la casilla número 5. Tenemos tres jugadores de Chichigan eSport también, Casilla número 2. Y con bastante skill nuevamente, los chicos que se posicionan para ser uno de los equipos favoritos de todas estas screen latinas, hermano. Vean nomás, vean nomás, vean nomás, vean nomás. Se le metió, hermano, sin miedo al éxito, bien por parte de éxito. Pero los chicos de Chichigan Gaming siempre caen juntos, hermanito. Siempre caen juntos, caen con todo. Uy, ¿qué hizo el éxito, hermano? Qué buena jugada hizo Alexito lo que acaba de hacer este brother. Haciendo un excelente uso de las puertas, hermano. De las puertas traseras, bro. Qué bien por parte de Alexito, que corresponde a la casilla o equipo número 5, Infinity ACD. Solo quedan 8 jugadores vivos en esta pequeña zonita que se está cerrando cada vez más, se hace más pequeña. Creo que es una buena posición, aparte de la parte de abajo del mapa, hermano. Creo que por aquí esta parte es refinería. Claro que sí, refinería. Acaban de levantar una escuadra entera. Y qué importantísimo van a hacer ahorita en este momento. Los. Eh, creo que los, los muchachos que traigan por ahí la famosísima águila. Que lo único que hace el águila ahora es que el, que el defecto no te llegue no te defecto, hermano. Así que si la usas, si es para eso que lo usas, pues está bien. Y tenemos Buya, señores, los chicos. ¿Quiénes son los brothers? qué casillas son. Creo que son de Nacional. Nuevamente los chicos de Nacional, hermano. Esports. Se acaban de llevar una salita más. Y se están posicionando para ser el mejor equipo de la noche. Ojito a Nacional Esport. 8 eliminaciones por parte de Santi. Siete de Capi. 6 de Tracen y de Parcerito Tenemos dos eliminaciones bien por parte de los chicos de Nacional Esports, hermanito. Qué bonito, qué bonito, es lo bonito. Y arrancamos y continuamos. Nuevamente con la siguiente salita. Vamos a ver mapa de Nexterra ahora. Si no me equivoco, pues Nexterra. Vamos chicos, son cinco salitas nada más. Vamos Nexterra. Dos minutos go a partir de ahorita. Son las 9 y 7 de la noche. 9 y, 10 de la, 9 y 9 de la noche. Arrancamos con la siguiente salita, brothers. No se vayan, se vayan comentando. Aquí miren a apoyar, súper importante. Ya que de esa manera pues nos ayuda a nosotros a seguir comentando. Estamos solamente a un minuto chicos, cracks, gente bonita, gente hermosa, de eh, darle go a la siguiente salita, mapa de Nexterra, donde veremos si los chicos que se están parando durísimo hasta el momento lo siguen haciendo y lo, pues, si hay un, algún tipo de revelación o algo. Pues lo vamos a observar en esta salita, cuarta salita, recuerden que la última va a ser el mapa de Alpes, así que es súper importante que vamos descargando Alpes. Vamos a un minuto, go hermanito, que dice por aquí el brother, van a, a binario de la casilla 11. Casilla 11, binario. Ya se fue, hermanito. Van al binario de Casilla 11. Si no me dices, ¿no? De la casi, eh, Casilla 11, línea 3. Bueno, ya se salió. Bueno, vamos, chicos. Por ahí Manolo está desconectado. Por ahí Fernández también. Un minuto y nos vamos. Mientras tanto, vamos a leer comentarios por acá, los chicos. Mario, Gráficos, Ultras, Ultras Amar. No, si lo tengo en ultra, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le gracias, a Michi, bonita, Iván, por estar apoyando hasta el momento. Hasta ahorita, qué bonito, en serio. Gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan los chicos de Wate eSports. Somos familia, por ahí. Y vamos a ver por ahí los chicos de Mario también. ¿Por qué no pone gráficos ultra? Ah, no, se los quité, hermano. Pero sí, los tenía en ultra, crack. Igual, corre... Tiene menos recursos, hermano. ¿Qué pasó? Está bien, estándar me gusta, hermano. Vamos, igual vamos a probar en ultra a ver qué pasa. Vamos a probar en ultra a ver si no se me pegan nada, hermano. Ahí está en modo ultra. Vamos a ver, nos vamos, chicos. Estamos Jason, yo por ahí. Estamos a un minuto. Nos vamos, chicos, en tres. Nos vamos en dos. Nos vamos en uno. Nos vamos, go, everybody. Suerte para todos. Tenemos que esperar 22 segundos por acá. Vamos a esperar 22 segundos, mientras tanto comentando a todos chicos, aquí me vienen a apoyar, gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por darle me gusta, me encanta, gracias princesa hermosa, reina de mi vida por estar apoyando a latinos, apoyando a latinos, por ahí Brian Pérez, GS eh, oficial, dice eSport oficial, muchísimas gracias a los chicos del GS y nos vamos, ahora sí, nos vamos pendiente perro caliente y nos vamos, ahora sí, nos vamos... Vamos a ver chicos, lo siento, pero son dos minutos por sala. Así que si usted va a pelear, va a pelear con los organizadores, claro. Que hay que hacer las cosas bien. No me la quiero ganar otra vez. No quiero mandar a comer lobo a nadie. Estoy contento. Estoy contento y no quiero enojarme. Vamos a ver por ahí. Gracias por compartir todos, chicos. Le puse gráficos ultra haciéndole Haciéndole caso a Mario. Se me va a explotar la computadora, hermano. Nada, no, mentiras. La PC, sí, mi hermano, tengo... CPU, lo tengo unos 1.8%. Eh, los FPS de 60 FPS. El internet me va, me va bien. Está bien, estamos bien hasta este el momento. Estamos bastante bastante que bien. Vamos a ver en la casilla número uno. Tenemos nuevamente a los chicos de clan latinos. Esperemos a ver. Vean nomás. Hansi, hermanito. No lo lograba ver. Ahora sí ya lo logro ver a Hansik. Yo no sé qué pasó, hermano. Yo descargué todos los aspectos. No sé qué habrá pasado. Tenemos a Uno por aquí, Neo. Los chicos de Jeff, 5%. Ah, hay que estar pendiente, porfa. Los organizadores. Los chicos por ahí. También los que están en los grupos. Estar pendiente de sus escuadras, cracks. Entrar a la obra, no, no, me, no invitar a nadie. Siendo responsables, bro. Tenemos mucha gente nueva por aquí. Tenemos una casilla... ¿Quiénes son estos, bro? Casilla número 4. Son los chicos, claro que sí, de Sensei Esport. Sensei Esport. Steven ya se acaba de tomar el nuevo Alito. Se acaba de tomar a Yeti. Ojito que está tan durísimo. Desde que arranca la sala, hermano. Desde que cae el primero. Ahorita se acaba de tomar Alito nuevamente. Este crack que me gustó como jugó este brother, bien jugado aparte de este brother Por ahí Alexis Bot, de que de bot no tiene nada este crack Tenemos a Jerison por aquí en Fit Infinity, Infinity Tenemos movimiento por acá en la zona, zona, zona de Pantanal hermanito A lo que están pegando los chicos por aquí, Santi Santi es uno de los jugadores favoritos hermano, de los que he visto jugar Un buen rol de Rucher, creo que es IGL este brother porque siempre va delante de todos El que va dirigiendo a toda, su, a, todo, a toda su escuadra, hermanito. Qué bonito, aparte de Santi. Tenemos a Traizen por aquí, los chicos de National que se llevaron a su segunda sala. Esperemos si siguen con la racha y se pueden llevar la última salita también. Bueno, sería la, la tercera salita. En este momento, los chicos de National acaban de revivir nuevamente a Capi por acá. Capi que va a lutear. Tenemos a GTG Pato. No veo ninguna diferencia, Mario. Entre estándar y ultra, hermanito. No veo ninguna diferencia por ahí. Tome agua, amor. Sí, cosita, estoy tomando. Pero lo malo es que tomé agua helada. Y pues yo antes casteaba hasta 15 partidas enterísimas. Ahora, qué complicado, hermano. ¿no, Pero muchísimas gracias, princesa, por estar pendiente, perro caliente. Gráficos ultra Amar. Ya le puse y no veo nada, ninguna diferencia, hermanito. Eh, Poniendo Game en Flama Esport. Te pongo los chicos de Flama Esport en un momento, hermanito. Vamos, Latinos demostramos un buen top. Vamos con todo, gracias Bonita por todo el apoyo Tenemos aquí a los chicos de la casilla número 8 Los brothers de, eh, creo que sí Goat Gaming Como todo buen compañero, revivió a sus compañeros Entre dos hermanos, uno, re, nadie revivió al final Uno tiene que Cubrir y otro que revivir Hasta Alexis Bot, vamos a ver si Alexis Bot Logra llevarse, ahora sí hermanito uy, 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 uy hermano Acaban de revivir a su compañero Pompeyo Creo que fue Pompeyo, sí, creo que sí Ahí está Pompeyito Pompeyito el marino hermano que okay, come espinacas. Tenemos a Pato. Te, creo que se los comieron a todos. Solamente quedaron dos jugadores por ahí. Eh, acaban de eliminar a Wilmer. A Traisen por aquí. Está siendo descontado por Cabrax, hermanito. Solamente queda Parcerito que va a levantar. A buscar la manera de cómo levantar a sus compañeros. Tenemos a Jerison por aquí. Ten Infinity ACD. Vamos a ver. Tenemos movimiento por aquí. En la parte de Plaza Plazaria. Qué raro el nombre de esta onda, crack. Vamos a ver, tenemos a Jason Eo por ahí. Se de tomar a No. Unano haciendo descontado. Vamos a ver qué bonito. Los chicos del de casillero número 8, God Gaming por ahí. Uy, Alexis Bot. Alexis Pro. Alexis Bot. Alexis Bot se metió en medio de todos, hermanos. Lograron tomárselo porque habían cuatro jugadores por ahí. Lastimosamente logró llegar tarde por ahí. Alexis Bot. Mientras tanto, por aquí los chicos de God Gaming por ahí. Andrés con 0 kill. Tenemos a Pompeyo, vamos a ver, Pompeyo se lo va a tomar. Me dan unas ganas de ir a jugar, hermanito, después de haber jugado este montón de, de, de cracks por aquí. Number, hermanito, Flamita se acaba de tomar a uno, otro jugador por ahí, Flamita. Uno hasta el momento. Tenemos a Yael por aquí, los chicos de Casilla. ¿Qué Casillas son, Yael? Casilla 9, hermanito. Flama Espor. El Flama Espor que estaba siendo muy bien apoyado por ahí por los chicos en el chat. Vamos a ver cómo le va a los chicos de Flama Espor nuevamente. Buscando la manera de cómo llevarse el mayor número de equipo. Por ahí tenemos a Cabras con dos kills. Haciendo su uso de su talento de soporte, bro. De su rol aquí en las screen latinas. Tenemos a Sofía, los chicos. ¿Quiénes son estos cracks De Neo, Neo Esport. Ojito, los bro de Neo Esport. Eh, casilla número 11. Está haciendo bastante bien las cosas por ahí. Neo Esport. Steven con problemas técnicos, hermano. Se le fue la luz. Se le fue el internet, le cortaron el internet al brother. ¿Qué está pasando ahí con, con Steven? Alito está por ahí representando. Tenemos a Manolo de Nautica eSport. Tenemos a los chicos de GTS, brother. Nuevamente los chicos de What Gaming, GTG, perdón. Haciendo de las suyas por ahí, los bro. Tenemos a los bro por acá. ¿Quiénes son? Wilmer. Tenemos a estos bro también que se van a hacer una salita en mapa de purgatorio al Chichigan eSport. Que hasta el momento, bro, solo va un jugador de Gigi en eSport. Latinos, hermano, lastimosamente. Ya los descontaron a los cuatro. En este bloque VIP normalmente siempre van los, los equipos más organizados, se supone. O los equipos que mayor. Uy, yo lo vi, hermanito. Yo lo vi, no te dije, hermano, a tiempo. Lo siento bien por parte de Santi, hermano. Yo lo vi ese bro, le vi el pelito azul, crack, pero no te dije, bro. Lo siento, crack. Wimers acá tomar solamente quedan ahorita jugadores vivos, la zona se está haciendo bastante pequeña, hermano, vamos por la segunda zona ya. Tenemos, vamos a ver, tenemos la tirolesa. Tenemos movimiento aquí por gravitación, gravitación, no me gusta esa parte a mí. Tenemos a Capi con problemitas técnicas. Vamos a ver si Capi logra resolver esta encrucijada, hermanito. Que hasta el momento está también Capi representando bastante bien con 6 kill el, el equipo de Capi, que número 6, que son los actuales ganadores de dos alitas, Los brothers de National vamos e Tenemos a Capi, Santi, Traisen, el parcerito. Vamos a ver quién. Uy, 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 uy se, viene, se vienen los tiros, hermano. La insanidad, se viene. Nairo detiene. Sacan a de tomar en este momento a Capi. Pone pared, lo van a descontar, pato. Los chicos de God Gaming se acaban de descontar a jugadores de National Esports. Saben que tienen que quitarles el reinado, hermano. Mientras tanto, Parse pues logró sobrevivir un poco. El pato de God Gaming por ahí. Tiene pasos, pato. Son los compañeros. Tenemos a Pompeyo por acá también, buscando la manera de llevarse más kill. Pompeyo hasta el momento una sola kill. Tenemos por aquí también a Flamita MX Vamos a ver, brother, cómo te va a ti también Tenemos allá a él Casilla número... ¿Qué son en la casilla número? ¿Los chicos de Neo eSport? Cabras, no Casilla número 9 Los chicos de Flama eSport, perdón Flama eSport Tenemos a Itachi ahí que va a lograr revivir A sus dos compañeros, a José, Yeti, no los logró Revivir, no anda muchas Monedas, brother, pero aquí va tiene que lograr revivir a un compañero. Y lo va a lograr, lo va a hacer, lo va a hacer, señor. Lo logró. Lo va a lograr. Y lo logró. Bien, por parte del bro de Itachi que acaba de revivir a su compañero José. Casilla, creo que son la casilla número casilla número 10. Los ¿no? chicos, claro que sí, de Rediños eSport. Que empezaron bien, hermano, pero terminaron jugando con tres jugadores nada más. Tenemos a la gente de y eSport por aquí. Tenemos a Steven, Jason, Alito. Y tenemos a Sofía. Vaya nomás en movimiento, Jason, lo que pega a este brother con esa eh, escada, hermanito. Y se acaban de tomar a Cría, lastimosamente Cría ha sí sido descontado. Y qué bien por parte de Alexito Pro, se acaban de tomar en este momento Santi y las chicos de National Esports, se acaban de llevar. A varios jugadores por acá. Y se ve a venir al Rush. Tienen que romper, hermanito. Vamos, 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 que si sí se puede. Y nadie lo detiene. Y se les mete por ahí Jason. Jason, yo quiero mi kill. Quiero mi otra kill, hermanito. Dice Jason, yo estoy presente, quiero mis kills, hermano. Y lastimosamente lograron descontárselo a sus compañeros. Pero bien, al final son un equipo y están haciendo las cosas en conjunto. Saluditos por ahí a los chicos Por ahí, eh, buen bloque Y gracias por dejarnos participar, soy CEO de Nación. Hermanito, un saludo grande para ustedes, crack Y qué bien están jugando En serio te lo digo, Giovanni Son unos durísimos ustedes, crack Qué bien juegan y qué bien organizadas tienen la escuadra y su team Felicidades y gracias por el apoyo Aquí hermanito, gracias también a Michi Vamos latino, dice por ahí Javi Ruiz, hermanito de Manuel Directo Gracias Michi, gracias Iván también por acá Vamos a ver qué, qué, qué tal va Pompey el marino Pompeye dice ahí, o que como dice, No, si decía Pompeye Pompeyo, ahí dice Pompeyo, yo dije Pompeyo, Pompeyo el Marino Pompeyo el Marino, yo sé que si es Popeye el Marino, el Marino soy, tú, no, si yo lo miraba, gordita, yo tenía como dos años, cuando, como tres años cuando lo veía. Oliva y el otro brother también. Así que es Pompey, pero el, para pasar el rato, Pompeyo el Marino. Vengo parte de Pompeyo el Marino, hermano. Vamos con todo Pompeyo. Ah, y también lo dije porque es pelón. Igual que Pompeyo el Marino. Vamos a ver si viene Flamita. Eddie, hermanito. Bienvenido al directo. Estamos lastimosamente descontados los chicos del clan Latinos eSport. Pero los chicos por acá del, GT, del GTG, hermanito. God Gaming por ahí haciendo las cosas bastante bien. Llevando su rol como una escuadra bastante buena. Vean nomás este brother. De pega 70. por parte de Yael De los chicos de Flama eSport. Tenemos por acá Flama eSport. Tenemos Santi el pro de Flama eSport, hermanito Que este jugador es un jugador completo. Tenemos a Sofía por aquí de Rediños eSport. No, de Neo eSport, perdón. Creo que están eliminados los chicos de Flama eSport. No, de... Sí, de Flama eSport. No, de Rediños eSport, perdón. Sí tenemos a la gente de Neo eSport. Completa y hasta el momento creo que, que, que es la escuadra que se está posicionando con como favorita para ganar este, esta salita. Todavía falta una salita por ahí, Giovanni, hermanito. No, te, no se vayan los chicos de Nacional, ya que están haciendo las cosas de una forma excelente. Creo que vean nomás ustedes. Ay, no, y los chicos de Nacional, ¿qué se hicieron? Aquí están. Vean nomás, luchando, haciendo de las suyas. Ponen portales, ayudan entre compañeros, entre compas. Hacen kill, hermanito, vean nomás. Eh, por ahí Santi buscando hacer de las suyas. Santi, lo tienes a un tiro, hermano. Bien, por parte de Santi, Tracing, mientras tanto, van al RUS, los chicos saben que van a poner portales y van a luchar. Si vienen al RUS, si viene Santi, se lo van a llevar a descontar la kill. Bien, por parte del Brother Sensei. Qué bien juega ese, ese brother de Joss. Lastimosamente, se toparon con los chicos que llevan invictos también en una sala, hermanito, los brothers de National Esports Que anda por ahí el, el CEO, hermanito, el, el mero mero de todo, de todo National Esports buen, buen team por ahí, buenos chicos. Bueno, muchachos y super insanos, también se va a robar la kill. No se la logró robar, el hermanito. Uy, ¿es auto crack? Estaba allá y se vino para acá el auto apuntado. ¿Cómo es eso, crack? Yo creo que fue desde mi perspectiva nada más. Pero no, los bros son muy insanos. Vamos a ver, se viene Traysen por ahí apoyando Traysen a sus compañeros. Traysen pone pared, Traysen se viene a Rush, Traysen espera, aguanta poquito. Traysen dice: Yo aquí estoy. Se viene problemas técnicos por la parte de arriba. Y se tiene que meter Traysen. Traysen en este momento solamente queda Traizen vivo, bien por parte de Traizen y Traizen se lo tumbó, pero creo que no va a poder ahí está Reina o ahora sí tiene problemas en la parte alta Traizen tiene que irse en el portal hermanito bien por parte de Traizen que creo que no va a lograr eh, llevarse el portal, pero sí se va a llevar o oh sí y sí salió vivo y colineando por ahí Traizen bien por parte de Traisen. Vamos a ver cómo está la cosita por acá. Bien insano. Por ahí Santi el Pro también que quedó solito. Al igual que Traysen de ambas escuadras que estaban andando durísimo por ahí. Sí logró salir vivo por ahí Santi el Pro. De Flama eSport. Tenemos ahora sí la escuadra número 11. Los chicos de Neo, Neo eSport. Haciendo de la suya vean nomás. Cuatro jugadores: 6, 10, 13, 15. Killer bonito por parte de Neo eSport. Y se van a llevar aquí a otra. Aquí más. Lastimosamente se llevaron a Traysen que quedó solo solín, solito. De National eSport. Que nos están dejando un espectáculo bastante memorable. Vamos a ver qué anda por ahí. Sí, un poquito cansado, princesa, pero ya pronto la voy a tener aquí casteando conmigo a usted. Ah, pues mejor no, que se cuide mejor. Vamos a ver qué pasó, Iván, hermano. Se tira un doble tempo. Antes me tiraba un doble triple tempo, hermanito. Pero no, ya no, crack. Aparte la calor está horrible por aquí, hermanito. Junior, región de Estados Unidos, Master Junior. ¡Y tenemos Buya, hermanito! ¡Tenemos los chicos de Neo Esport! ¡Se llevan el Buya de la cuarta salita mapa de Nexterra! Bien, por parte de Neo Esport. Vamos en corto a leer los comentarios. Porque está bastante insano por ahí el chat. Neo ESport, hermanito, vean nomás. 6, 10, 15, 17 kill. Bien, por parte, de Neo Esport. Y por ahí andaban los chicos también de por acá de National Esport con bastante kill también. Vean nomás. Tenemos dos minutos para leer comentarios, así que vamos al mapa de Alpes. Mapa de Alpes, hermano, aquí está. Mapa de Alpes, pendiente perro caliente, por favor los chicos, dos minutos go, dos minutos go, para que hayan llamado a sus compañeros, los que no están conectados. Por ahí vamos a ver qué, 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 qué está por ahí Iván Oficial apoyando. Muchísimas gracias, hermanito. Master, región de Estados Unidos, hermanito. Vamos a ver, eh, apoyando Iván Calero. Mejor cuídese. No, hermanito, yo estoy bien cuidadito. Me tienen bien cuidado a mí. Dejaron, no, gracias a ustedes. Por ahí Giovanni, el CEO del National por Gracias a ustedes por participar en estos bloques importantísimos, hermano. Que pronto estos bloques VIP los intentaremos hacer de paga, hermano. Que aunque sean poquitos diamantes, pero... Por lo menos para el pasecito le van a servir. Evelyn, gracias por... Estar por acá, no se los olvide dar tap -tapa la pantalla, hermano, como si estuviéramos en Tiki Toki. Vamos, falta un minuto, un minuto go. Vamos a ver si no hay ninguna por ahí, nada rarito por ahí, hermano. Está todo bien. No, creo que se ve igual, hermano. La mera neta yo veo igual. Yo vi igual. Me fluye más bonito en estándar. Yo vi casi igual. Estándar ultra. Vamos a ver. Tenemos un minuto. Go, hermanito. La casilla número 10. Los chicos de Rediño ¿por ¿Qué está pasando? Está manolo por ahí. La casilla número 2. Está solo, solín, solito. Arrancamos, chicos, cuando el conteo de la parte, parte baja, pues, esté en cero ya. Damos para iniciar. Creo que no están comentando nada por ahí. Siempre sucede esto, chicos, en las últimas... ¡Ey, Mario! ¿Qué está haciendo ahí, Mario? Dame Mario. ¿Qué está haciendo ahí, crack? Bueno. Se fregó Mario, hermano, porque... Ya va a empezar ya, Mario. La va a empezar, hermanito. Vamos, chicos. Lo siento, Mario, pero tenemos que arrancar con la última salita. Mapa Alpes. ¿Quién la va a ganar? Tenemos favoritos por ahí a... Eh, Chichigan eSport, tenemos a National eSport y ahora Neo eSport también. Que ambos, o los tres mejor dicho, llevan ya salitas ganadas, bro. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver quién se lleva el número de kills. Así que vamos a esperar. No se no se vaya malito, que hace hasta el final. Una salita más y nos vamos. Y suena, suena, suena la avioneta, señores. Mapa de Alpes, uno de los mapas que más me gusta. Lastimosamente, casi no lo juego, pero sí, es, o sea, visualmente muy bonito mapa de Alpes. Me gusta mucho. Estaba estaba jugando hace poquito Warzone y, hermano, la verdad se lo puedo decir. No hay, eh, eh, en gráficas, eh, hablando de mapas, Free Fire no tiene nada que envidiarle, hermanito, la verdad. Me gustan más los gráficos de Free Fire en tanto a mapa, obviamente, mapa. Vamos a ver, tenemos movimiento por aquí en la parte de. Uy, 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 lo que acaba de hacer este hermano Infinity. Sacan a tumbar toda la escuadra. Vamos a ver, los chicos de Chichigan eSport. Logra... Están peleando caída en este momento, chicos. Bien por parte de Alfax, que son uno de los soportes principales, hermanito. Bien por parte de los chicos de Chris, hermanito. Ahora sí. Los chicos del, del clan por acá. ¿Quiénes eran estos brothers, hermano? Los chicos de Nacional están siendo descontados también de uno a uno. Solamente queda Traisen por aquí, queda Capi. Levantando Rey viendo Traisen como todo un buen compañero. Vea nomás, hermanito Capi. Por ahí, parcerito Se acaba de. Eh, se, acaban, se acaban de tomar una escuadra entera. Por ahí solamente queda Flamita, la que casilla número 8 del Goat Gaming. Por acá, lastimosamente, queda. Tiene que salvar puntitos. Cría, siendo eliminado. Cría. Vea nomás por parte de Yael. Uy, lo que acaban de pegar los chicos. ¿Quiénes son los que acaban de contar? Jerison. Se acaba de tomar a Yael, lastimosamente. Se acaba de tomar a Rigo. Vamos a ver si Cabrax logra levantar a la escuadra entera. Esperemos, vamos, soporta hermano. Tenemos a Super por acá, tenemos a Jose, tenemos a Yeti. Tres jugadores super insanos. Si sí, tenemos la cuadra favorita en este momento, porque se acaba de llevar la anterior sala: Sofía, Steven, Jason y Alito. De los chicos, claro que sí, el Neo eSport. Tenemos a la gente del Infinity también por acá, los chicos de Náutica eSport. Haciéndose también un lugar aquí en estas esquina latinas Tenemos por aquí a Sandy, tenemos a Travis, tenemos a Parsons, tenemos a Capi también, tenemos a Urano. Tenemos a Tekin por aquí, los chicos de la casilla número 4, hermano. ¿Quiénes son? La Sensei eSport. Que hasta ahorita los veo a los chicos de Sensei eSport. Vamos a ver cómo le va la casilla número 3. Tenemos a Jeff por aquí, hermanito. Casilla número 3, los chicos de. Sería Olympus eSport también. Que lastimosamente no lograron entrar en todas. las... En todas. Vamos a ver Sensei por ahí buscando una manera de cómo llevarse mayor número de kilos, brother. Por acá tenemos Casilla número. ¿Qué casilla son estos cracks? Son casi número 4, los chicos de Sensei eSport. Vamos a ver por acá andamos los chicos del Clan Latinos eSport Clan. ¿Dónde andan los chicos por ahí con cero kill? Están llevando un buen top, hermanito. Pero están dando a desear mucho los chicos por acá. Que hasta hoy retomamos las eSport Latinos Clan. Porque para los que no saben, en Latinos hay dos Esports, está Latinos Clan ESport. Y tenemos el Latinos Oficial, hermanito. Cada, cada eh, Esport cuenta con tres escuadras distintas: Escuadra Red, Escuadra Blue y Escuadra Yellow. Y de esa forma estamos, estamos organizados acá en Latinos Oficial Esport y Latinos Esports Clan. Tenemos aquí la casilla número 3, la casilla número 4. Tenemos a la gente del Sensei Esports por acá buscando la manera 30 jugadores vivos. Tenemos Urano por acá en la casilla número 5. Infinity ACD. Vamos a ver si los chicos de Flanatinos logran esta vez llevarse el mayor número de kills. Logran hacer de las suyas. Logran resolver los problemas y logran levantarse como debe de ser por ahí Santi. Vean nomás lo que acaba de pegar los chicos de National Esport. Que anda aquí siendo acompañados por su CEO hermano, su organizador, su manager, su todo. Vean nomás, lo que está pegando Santi. Que eh, a mi parecer, Santi, hermano. Vamos a quitar esto de ahorita. Santi, para mí, es el mejor jugador que vi yo el día de hoy. En estas Screen Bloque VIP Screen Latinas. Un jugador completo, al igual que Santi Pro. Por aquí anda Santi Pro también. Este brother también. Un jugador que juega en equipo. Que juega de soporte. Que juega de flex. Que juega de, de rucher, hermano. Que anda buscando la manera de cómo revivir a sus compañeros. Este brother también. Vamos a ver hasta el momento, latinos, cómo llevamos las cosas por ahí en el clan latinos. Están aguantando un poquito los chicos porque saben que tienen que aguantar. Mientras tanto, vamos a retomar por allá, latinos, sispor Vamos apoyando por ahí los chicos latinos, Iván Calero, latinos, Mario. Perdón, Mario, hermanito, pero usted sabe, hermanito, que aquí tenemos que entrar rápido porque pues la gente es bien, bien, bien complicada, la mera neta, gracias, Michi, bonita cosita, preciosa, hermosa la creación por estar eh, apoyando como siempre, igual a Iván Calero, también que está apoyando bastante bien. Y por ahí andaba Steffi también, creo. Por ahí andaba Oswin también de los chicos de Wate Sport. Y qué bonito, en serio. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver el clan, apoyando a Clanatinos, hermano. Qué bonito detalle, en serio. Ahora vamos a dar super a estos manes para que ganen una salita. ¿Qué les pasa, brothers? Me extraña araña de ustedes, hermano. Me extraña araña. Tengan todas mis energías, brother. Yo tengo muchas energías, crack. Vamos a ver los chicos de Grantinos. ahora sí cómo logran resolver esto hermano que no llevan hasta el momento ninguna salita ganada y llevan buen top. Buen top de kill y buen top también de posición, pero no llevan ninguna salita ganada hasta el momento. Tenemos a Dequín por acá, los chicos de Sensei y Sensei Eastbury. No te fijas, seguro que tienes uno por ahí, de Tenemos a Sensei por aquí. Super Insano el Sensei, el IGL del la escuadra hermanito de Sensei eSport. Tenemos a los chicos de Sensei eSport. Beru también por acá, ojito. Tenemos a Urano, tenemos a Cría, tenemos a Lexis. que, Casilla número 5, chicos de Infinity CD. Vamos a ver, tenemos a Traysen por acá también. mismo parte de Traysen, tenemos a Capi. Y tenemos a este brother hermanito. Eh, eh, a los chicos de God eh, Gaming. Tenemos a Pato. Se quedó bullado Pato. ¿Qué pasó con Pato, hermano? Se quedó bullado creo, en alguna casa. Tenemos a, Popeye, a Pompeyo el marino por acá. El Alito se acaba de tomar a Pompeyo. Lastimosamente queda Flamita nuevamente solo, solo y solito. También nos está acompañando Andrés. Porque Pato, hermano, está más solo que. Quedan ellos el día de las madres, hermanito. Vamos a ver si logran eh, por ahí. A Yael se acaban de tomar a Yael, Neo. Los chicos de la escuadra número 9, Flama eSport, haciendo de las suyas por acá. Vean nomás, hermanito, que importante saber usar las escopetas. Se viene insanamente, insana, de forma insana. Vamos a ver cómo logra llevarse nuevo por aquí, los chicos. Tenemos a Cabrax. ¿Tenés un la izquierda hermano? Vamos, que también aquí la madurez mental también es súper importante, hermano. Saber tomar decisiones en corto. Vean nomás este brother, dijo: Voy a respirar, hermanito. Y yo te caigo al rusia hermanito. Tenemos a Cabrax. Tenemos a Antir Pro siendo descontado por la escuadra la de Clan Latinos. Y por ahí levanta eh, Gato a su compañero. Y van a descontar a Rico, hermanito. Bien, por parte de Claratinos. Que ahora sí están jugando como equipo. Como debe de ser. Tenemos a los chicos de Nido porque son los que se llevaron la sala anterior. La anterior salita. Y tenemos hasta el momento. ¿Cuántos aquí llevan? 4 kills, hermanito. Si no sabe contar 3 más 1. 4 matemáticas simples. Vamos a ver. Tenemos. Eh, ¿A quién está por acá, hermano? ¿Quién más anda por aquí, brother? Vamos a ver. 26 personas vivas. Y la gente se está curando. Tenemos campamento báltico por acá. Vamos a ver Steven, los chicos de Nio por ahí que están haciendo buen papel. Tenemos movimiento por ahí. Uh, tenemos uh, con el full iris, hermanito. Vamos a ver si los chicos de Nio Esport logran tumbarse los chicos de Infinity, hermano. Infinity ACD. Bien por parte de los brothers. Tenemos Alito Nio. Vamos a ver si este brother logra revivir a sus dos compañeros. Ya que Nio, sí, logró revivir a uno bien por parte de Alito. Recuerden que estas cuadras fueron las que se llevaron la sala anterior, bien por parte de Alito haciendo buen uso de los portales, hermanito. Creo que los portales vinieron a, como a hacer un antes y un después en este tipo de competencias, competiciones de eh, screams, torneos y hasta la Free Fire League. Creo que los portales son bien importantes. Bien importantes. Tenemos a los chicos de Clan Latinos, hermano. Vamos, tenemos a Gato. Llevamos un rol de IGL, hermanito, un poco de soporte. Medio flex. También tenemos otro flex por aquí. Tenemos a Hansik. Tenemos otro flex por aquí. A Chucky. No, sí, otro flex. Todos andan de flex, hermano. Daxito anda de Rucher, 100% original. También de flex, hermano. No lo puedo creer. Cuatro flex en Clan Latinos. Es por el clan, hermano. bien parte de cría. Vamos a ver. Quedan 23 personas vivas. La zona se está cerrando. Vamos a ver al final de la noche quién queda con mayor número de kills, quién se lleva el, el más que todo el crédito, hermano, de ser la mejor escuadra de momento, quién se lleva el MVP también. Creo que el MVP está entre vamos a ver, Chichigan Esport. Entre. Podría ser también Nacional Esport y también Neo Esport. Creo que por ahí va a estar el MVP, jugador MVP en la noche. Así que usted quede, hermano, para eh, ver hasta el final. Los chicos de Sensei Esport, aquí aguantando un poquito más. Hasta el momento solamente Urano lleva 4 kills de la casilla número 5 eh, Infinity ACD por acá. Eh, va a lograr, lograr revivir al Exit Bot. También al Exit Bot lo vi jugando bastante bien por ahí. Vamos a ver si viene Cría. Vamos a ver si el Bot logra en este momento llevarse más kills, hermano. Tenemos chicos de Infinity ACD por acá. Tenemos a Jerison. Tenemos a Santi. Los chicos de Neo Esport. No, perdón, de National Esport. Tenemos la gente insana de National Esport. Tenemos a Santi. Tenemos a Trayson. Tenemos a Parse. Y tenemos también eh, a Capi. Haciendo de la suya a los chicos por acá. Qué bonito. Vamos a ver. Tenemos a Pompeyo el marino, hermano. Qué pa. Uy, no. No, ¿qué es eso, hermano? En serio, crack. Consejo una noche, hermano. A veces uno sabe que se va a estrellar y acelera. Vieron a Pompeyo eliminarse, hermanito. No sé si fuera mejor, pero cada quien Igual hay que tener valor para eliminarse También, creo La parte de no dar una kill es importante Vamos a ver, tenemos a Daxito, los chicos de clan hermanos, Están dando durísimo, contra quién, contra National Esports Vean nomás, Daxito Cómo juega, hermano, Daxito, se viene a la luz Daxito, izquierda, derecha, Daxito, va, vamos a llevarnos una kill Daxito, hermano Vamos a ver, están haciendo un uso del arma, hermanito, esa que está bugueada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vean nomás, Daxito, hermano, conecta y pone pared, conecta y pone pared. Conecta y pone pared. Otra escuadra por allá. Uy, Daxito, lo que está pegando, Daxito, se acaba de tomar a, a un jugador del National e sport se va a poner el portal, hermano. Se viene con todo Daxito Pro. Y se acaban de encerrar a los chicos del National e sport Haciendo. Haciendo bastante. Bastante. Eh, bueno, tienen que revivir por ahí. Le robaron a quien, no importa la Kill, no importa la Kill. Se viene a Daxito, tiene que revivir a sus compañeros. Lastimosamente no lo puede. elito ni se acaba de llevar Se viene por izquierda, derecha. éxito acaba de levantar un compañero. Se acaba de traer nuevamente a Chucky, hermano. Bien, por parte de los chicos de clan latinos. Que tienen por acá. Creo que Daxito tenía uno por acá. Vamos a ver, tiene a Chucky. Chucky se acaba de revivir. Tenemos a Hansik. tenemos solamente 17 jugadores vivos y colineando hermanos tenemos por aquí movimiento en la cuadra número 5 Infinity ACD lo 15 personas viendo es tres soportes y un flex amor así creo que van están haciendo de flex bueno es que el soporte los soportes que yo conozco llevan a W los dos vamos a ver pues usted lo hice está bien Polino Gomer, muchas gracias por la invitación agradezco mucho la Latino hermanito son unos cracks ustedes por Gamer Gracias por estar apoyando aquí, hermanito. Y gracias por estar haciendo las cosas bien, hermano. Ustedes son una gran escuadra un gran, y un gran eSport por ahí. Sigan con sus sueños, con sus metas y enfóquense siempre en sus objetivos, hermanito Polino. Vamos con todo, crack. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Se viene orando. Los chicos de la casilla número 5, Infinity ACD, logran tumbarse otro. Los chicos de Clanatinos siendo eliminados. Vean, nada más. Ahorita los chicos de Clantino están haciendo las cosas bien. Los compañeros. Entonces como todos los compañeros, por ahí tenemos Axito con problemas técnicos atrás, izquierda, derecha. Tenemos a Tekin, tenemos a Sensei por acá. Los chicos de, también de Sensei y haciendo de la suya, los brothers, por acá. Vamos a ver a Villán por ahí Urano. Uy, no lo puedo creer. Lo van a tumbar al brother. ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién? El, el, le va a caer en la cabeza a este brother. Vamos a ver si logra Gato por ahí a Tekin. Ojito que este crack logró. Ay, a un tiro estaba Hansik Él vio la... Y se va a robar, se va a robar la kill, hermano Le robaron la kill, hermano, qué feo, en serio Sensei por ahí aguantando un poquito Aquí está llegando a Santi De National Esports Vamos a ver, parcerito, queda solo, solín, solito Del National Esports, una de las cuadras favoritas, hermano De las que se enfrentaron aquí en esta competencia Lo que pega este hermano, parcerito Relaja un poquito, hermano Qué buena, qué buena, hermanito, de Mira, y se lo acaba de tumbar, ahora sí quienes quedan vivos, aguantando un poquito más parcelito. Nos vamos por aquí, Gato Guau. Wow, eh, con muy buena posición. No, muy mala posición hasta el momento. Porque tienen que mover esa zona. Vamos a ver con un poquito de problemas técnicos por aquí. Yo creo que esta se pinta para Latinos Is por clan. Esta sala se pinta para ser ganada por Latinos Is por Clan. Veo nomás. Pero ya se tomaron Hansi, y lastimosamente. Se acaban de descontar a un, un jugador muy importante de Latinos. Is por clan. Vamos a ver, tenemos mientras tanto los chicos de la casilla número 5. Tenemos a Urano, casilla de Infinity ACD. Tenemos a Cría, tenemos a Lexisbot y tenemos a Jerison. Mientras y por otro lado tenemos a Parcelito también aguantando un poquito. Los chicos de National e Sport haciendo el aguante ya que llevan muchos kilos chicos por acá. Gato, vean nomás, soporte lo que está soportando Gato. Vamos a ver cómo logran resolver los chicos. Vean nomás. Gato, Gato no usa doble franco para su soporte. Pero este brother sí pega a la cabeza. O sea, el tirito, el tirito que, que le sale es a la cabeza. Tiene que retroceder un poquito. Tenemos a Chucky con problemas técnicos. Chucky siendo eliminado por un jugador por acá. Y vamos a ver si Daxito. Se está curando Daxito. Por ahí está. Daxito pone pared, hermano. Y se lo acaban de tumbar. Le acaban de caer los cuatro. Lastimosamente, el latino siendo eliminado por los chicos de Infinity ACD. Gato buscando la manera de cómo levantarse, va a tirar. Vamos a ver. Por allá. Y tenemos Bulla, señores. La casilla número 5. Infinity ACD se acaban de llevar el quinto Bulla de la noche. Bien por parte de los chicos de Infinity ACD. Buena, buena, chicos. Felicidades y gracias a todos por ser parte. O los que fueron parte de estas. Eh, screen, eh, Bloque VIP, screen latinas. Bien por parte de todos. Cinco salitas, nos vamos. Y pues estoy contento, estamos contentos, vamos a leer comentarios en un ratito. Y pues eh, quiero agradecer a todos por estar eh, compartiendo, estar comentando, estar dando el like, me, me, el enorme me gusta, me encanta, me fascina, también por estar suscri suscribiéndose al canal. Súper importante. Vamos a ver, quiero agradecer eh, pues a Iván, hermanito, muchísimas gracias por todas tus palabras de aliento, hermanito, motivacionales también, por... Tu palabras sincero y quiero, y quiero aprovechar el momento para agradecer a este, a este gran mujerón que tengo como esposa, como novia yo, Michi. Gracias por todo el, el apoyo del mundo, mi amor. Te amo muchísimo. Y también paso a saludar a todos los chicos que estuvieron comentando acá, compartiendo, los que estuvieron apoyando sus eh, respectivos clanes, los que estuvieron apoyando sus respectivos equipos también por acá, Paulino. Estuvo también por ahí Evelyn, eh, estuvo también por ahí Giovanni, también de los chicos de Nacional Esport. Estuvo bastante bueno esto, Mario también apoyando a latinos. Por ahí andaba Jorgito también. Por ahí andaban muchos chicos del GS eSport. Eh, muchos chicos de latinos también. Vamos con todo. Y pues yo creo que terminamos, chicos. Nada más agradecer a todos por ser parte de esta comunidad de latinos que tenemos acá en YouTube también. Eh, muchísimas gracias por todo el aguante por todo el apoyo. Y pues fue un, unos enfrentamientos excelentes los que vimos por acá. Yo me despido, chicos, ahora, si no sin antes. Claro que sí, si desearles una bonita noche. Un buen provecho y un adiós descanse. Nos vemos en punto mañana por TikTok, 5 de la noche. Ahora sí, adiós. Nos vemos. Hasta la próxima.